Nos vamos. ¿Qué quiere decir? Dígame. Hay algo en ti, nena. Hey. Que me lleva a la locura. Que me lleva a la locura. A la locura. Porque empecé a engañarte, porque empecé a necesitarte, no en todas partes de buscarte. Yo quiero encontrarte para conmigo llevarte. ¿Cómo? Y ahora yo partí por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te busco a ti por ahí, ¿cómo? Perdido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. Dice todo el mundo en casa. Hay un tiempo atrás. Dice, ¿qué hizo? Dice que yo nunca solté las trampas del amor. Argentina, nosotros. Ya que el amor. Dice, ¿cómo dice que va? Ey, ¿cómo dice? Ven, bailalo. Ay, ven, bailalo. Ay, dice, ven, gózalo. Ay, ven, gózalo. Que la rumba.
si no quieres nos vamos a seguir. El bombón por Latinoamérica a repartir. Perro limpín, dígalo, donde te dígalo. Porque vinimos a vacilar y no pa' dormir. ¿Qué? Vinimos a vacilar y no pa' dormir. ¿Qué? Vinimos a vacilar y no pa' dormir. Shit. This is the remix. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente tan gris que cuando tú llamas te responde. Dígalo, mami, dígalo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente tan gris que cuando tú llamas te responde. Qué bien te ves. Oh, shit. Te adelanto, no me importa quién sea él. Oh, espérate, perro. ¿Cuál es esa? Dígame usted. Romeo, propuesta indecente. Si ha hecho algo travieso alguna vez. Ahorita, no, dale, chaval, un poquito más rápido. Ey, por una aventura de la divertida, si huele a peligro. Ey, si te invito una copa y me acerco a tu boca. Y si te robo un besito, vete a conmigo. ¿Qué dirías esta noche? Te seduzco en mi coche. Ya me aburrí, hombre, que ya está aburrido ya. Bueno, hoy miércoles. Uy, miércoles de pagar. Miércoles de ceniza. 31, hoy es 31. Miércoles 31, 7. 7 en punto de la noche. Los hijos de Morazán se presentan desde San Salvador. Para nosotros es no estamos en San Salvador. No creo yo. ¿Y cómo les creo? Vaya. Vaya, ahí está un volcán. Mira, un volcán. Ese es un volcán, ve. Eso no es una montaña, es un volcán. ¡Pues la verga! Ajá, y si explota... ¡Es un volcán! ¡Volcán, volcán, volcán! Está inactivo, pero es volcán. ¡Volcán, volcán, volcán! Está inactivo, pero es volcán. Ya explotó, ya explotó, ya explotó. No explota más. Ya explotó, ya explotó, ya explotó. Y no explota más. Bueno. ¡Qué locura, viejo! Presente, viejo. Hoy, como les decía, miércoles 31, 7 puntos de la noche. Mi nombre es Altamirano y saludo a mi lado derecho el siempre Men in Black, Carlita C. Ahí está, welcome everybody para la super mega edición. Ya. Yeah. Mijo, me está dando la mano. Hoy andamos de negro. Perro, hágalo en inglés para que lo alucinen las visitas. Ah, porque la gente que... ¿Cuánta gente ha conectado ahorita? A ver. 2 millones. Dos millones de 300 mil. Welcome everybody. We are the son of Marzan. Vaya. We are black tonight. Vaya. Vaya. Dice que hoy somos coludos. Sit down in your seat. Black and raw. Because everybody, this podcast around the world. Vaya. No, pero dígale. Dígale a la gente que no se vaya a ir. Porque hoy tenemos una super invitada salvadoreña. Y que esperemos que se quede todo el programa. Porque si se va, usted es tonto. Dígale a la gente. Ok, don't leave this live. No. Because we have the invitate. It's invitate. Salvadorian girl. Salvadorian girl. Is right now, this night. With us. Bueno, ahí está. Y saluda a mi lado izquierdo, el homie. El siempre ayudo, homie. Y es Aulusa. Y es Mantel, ver. Fío, te lo robaste donde doña Memo. Perro. Perro, es el que le ponen encima el nylon. para cubrirlo. Bueno, bienvenido, homie. Este mantel es el que bota vasos. Cae aquí. Cae, queda. Que tiene túmulo. El que tiene túmulo. Sí, es la que usa Memo para envolver las tortillas, hombre. ¿Me vas a presentarme o no? Dale, sí. Mi perro, disculpa. Dale. Bueno, mire, bienvenido sea usted, hombre, a este bonito episodio de Los Hijos de Morazán. Hoy estamos desde... ¿Qué es lo que le digo? Y aquí está viendo el test. Chaval, te dije borrado, papá. No, papi. Ahí estamos. El YouTube dice en vivo, vos le das ahí y te va a llevar para... La portada, viejo. La portada tiene la misma. Fuck. Es que borré el test. ¿Cómo va a ser tan dunda la mara? Borré el test, loco. Borré el test, por favor. No, me teníamos más gente allá. Tenemos más gente en el test. Voy. Bueno, bienvenido sea usted a este bonito episodio de Los Hijos de Morazán. Estamos desde El Salvador. Le hemos pasado súper bien acá. Le vamos a contar más o menos más adelantito, después de esta presentación, cómo nos fue en el meet and greet y todo lo demás, aparte de la invitada. Así que no se vaya a ir usted de su asiento. Hombre, deje mueble juco que tiene usted en la casa, hombre, que tiene el resorte ahí, el resorte que ya pica nalga ya. Mira, ya bote. La bracera tiene todas curtidas ahí para abajo. ¿Quién a bracera puede jugar maule? Está lisito ya, está lisito. Bueno, es el mueble juco donde usted está sentado. Bienvenido, hombre, bienvenido. ¿Ok? Presente, homie, chaval. Mire, cualidades de latino fish. Adrana. Adrana puso, homie. No. Ya me puso a hacer una onda acá, no joda. Fuck, no la quiero cagar, pere. Qué barbaridad este, vamos. Pere. Con usted es el 10 de 10, chaval.
Bueno, ahí está. Hey, hey, un saludo para toda la gente que se dio cita ayer en el comercial Las Cascadas. ¿Verdad? La pasamos súper bonito. Felicidades a Zúñiga, que acertó con el número de personas que él pensaba que iban a llegar. Bien, llegaron padre. 50 más, así que no ganó. ¿Quién dijo 1500? Va, va, dijo, nadie ganó. Pero, nadie la dan estos nadie ganó. Además. Saludos para mi perrón, Jorge, el salvadoreño. El que curioso. Nos mandado. Curioso. Vení, perro. Es bien curioso. Mi perro. Saludos. Es arco. Es arco, es arco. Sí, sí. Es arco. Y, los arcos son preñadores, ¿eh? Ah, huevo. Tenga cuidado usted. No hay gracias, nada más preñador que un vago. Sí, gracias. No. No, no, Memo no ha hecho nada. Si Memo hoy no ha salido de la casa. Fíjate, aquí están preguntando qué guarniciones tiene. ¿Qué guarniciones hay hoy en doña en la glorieta, doña guarniciones, Memo? Guarniciones, dice la gente. Confirme. Memo, te miró bien payulo, perro, ¿estás bien? Es que estoy preocupado, estoy cagado. ¿Por qué, viejo? Relájate, viejo. Si te corta esta cosa, no te vas a morir por eso. No, pero la regañaba él. Bueno, sí. Bueno, pero no podemos empezar, homie, sí, darle uso. No, a mi PM, yo quiero presentar también al siempre olvidado, homie, al nunca presentado, pero el siempre mamado y rosadito. Él es José David Altamirano Ayala. Cuando lo ven a JD. Solo usted acuerda de mí. Cuando ven a JD. Uh-huh. Agilajen algunos. Bueno, bienvenido. No, y algunos señores también. Bueno. Me han escrito ahí en Instagram. Bueno, qué gusto que esté con nosotros. Vamos a empezar. Está comenzando. Llenos de. ¿Con lo que va a pasar? Llenos de. Un iPhone. Sí, no, pues sí. ¿Y el 15? Importa que se lo regale a uno ahí. El 15 más todavía. Bueno, empezamos alegres. La verdad, estamos contentos de estar acá. La gente de El Salvador nos ha tratado súper bien. Sí. No hemos comido pupusas todavía. No. O sea, me refiero de las. Es que son muy feas. Son más ricas las pupusas en Honduras. Sí. No, es broma. Oiga, Es broma. ¿Te vio la gente? Mira, es broma. Ah, bueno. Si salió eso. Ey, ahorita. No, es broma, bueno. ¿Está bromeando qué? No, bromeando. Son bromas. No le hemos probado hoy este viaje, pero los viajes anteriores, los viajes anteriores hemos comido. Una de arroz con quesillo. Ey, las pupusas de arroz de los salvadoreños, de verdad, déjame decirle que eso es un manjar de dioses. Después del tuétano, mi comida favorita. Pero probamos. Después del carpacho, es mi comida. Es la pupusa de arroz. Pero aquí venden una horchata con maní. ¿O cómo era que? ¿Se acuerda que probamos eso? En el mismo lugar donde probamos la... Sí, pero en el viaje anterior. Era algo de maní. Sí, era algo de maní. Bueno, sí, le preguntamos a otros salvadoreños. ¿Pero sushi? Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Voy a hacer un comentario bien odioso, fíjate, con algo que vos decís. Y pasa en Honduras y pasa en los países centroamericanos. Y en TNT a mi paso también. En las películas también. Dale. Que siempre que llega un extranjero a un país... Con lo primero que... ¡Y ya probaste la comida de este país! ¡Oh, qué amargado este! Yo digo, hay un comentario odioso. Es cierto. Pero es que uno ya probó, pues. La comida cultural del país. Este es gran caemal. Es que mira, me malea porque en Honduras también llega el maje de Buster Boy. ¡Ya probaste la comida! Es cierto. No jodas, bicho. ¿Y qué quieres que te pregunten? Está hablando que es como Alvarez. Otra cosa, viejo. Llévame ahí a disfrutar otros sabores. Pues. Vaya, aparte... ¿Qué crees, Teo? No, es que vaya. Es que es cierto. Mira, ve. Ah, pero cuando va a Italia... Ay, sí, quiero probar. A Francia. El panini y la pizza no la quiero probar. Llévame, no, a probar los vinos de las viñerías ahí. Me pongo igualado esto. Me si te pone bolo con vodka y cranberry. No, hombre, el vino de cocina, para cocinar, el blanco. Ese vino se bebe. Que echa fuego. Ese. Y el perfume, lo bebe. Porque, bueno. Pero ya es otra plata. Pero ya hablando de bebida, de la. Homie, que jode con el teléfono. Homie, déjelo ahí, que de ahí no se cae. Qué barbaridad. Páseme un amp, homie. Tome un amp. Nos trajimos amp desde las tierras hondureñas. Para ponerle energía a esta gente, va. Qué raro me va aquí, mamá. Parece que me quité dos costillas. Parece que me quité dos costillas. Marilyn Manson. Mi perito Marilyn Manson. Pero voy a hacer el... Vamos a ver. ¿Qué sabe? Ocupamos un poquito de energía, gente. Ni probado. AM 365, energía para cada día de su día. Fuck. Por cada día del año, así es la cosa. Porque mire, 365 se llama. Trae ginseng y guaraná. Pruebe usted el ginseng y pruebe usted... El ginseng lo pone a uno... Lo pone pumping a uno. Y guaraná también. El guaraná es para que usted ande al 100% con AMP. Es energía para cada día y usted mantenga ese ritmo. Es única. Es alto rendimiento. Alto rendimiento. Para mantener... La tardecita es 3:30, me echo la mía. Mi AMP. Ajá. Sí, exacto. Entonces bueno, está AMP 365. Vamos en este momento ya al bonito segmento, homie. Al más esperado. Donde está la noticia más veraz, homie. El segmento de la M. Informando. La M. De Morazán. Traigo una noticia polémica aquí de estas tierras cuscatlecas. ¿Cuál es la noticia polémica? Polémicas, homie. ¿Ustedes saben quién es Dante Gebel?
Claro, yo sé que es Dante Gebel, yo lo sigo muchísimo. Bueno, el podcast más escuchado después de los hijos de Morazán en Honduras. El de Dante Gebel. El de Dante Gebel. Bueno, no habla bien de la, no habla bien de la nación. Qué es cierto. Ajá. No sé si eso no te debe dar vergüenza. Escuche más a Cristo. Ajá. Bueno, él puso un tweet que quiero compartir con ustedes. Dice, hace apenas 5 años, nunca antes había hecho esto por ningún candidato. Él dice que nunca lo había hecho por ningún candidato. Okay. A pesar de que me han invitado a hacerlo en algunas otras ocasiones, pero en este caso, estamos hablando con una linda amistad que tengo con Nayib Bukele. Okay. Igual yo. Ajá. Dice, fue a verme durante alguna gira que yo tuve con Auténtico, que es la gira de Dante en El Salvador, y luego tuve el honor de hacer una oración en el histórico día de la asunción de su gobierno. Dios permita que este gobierno, Dios permita que este próximo domingo de elecciones Bukele pueda tener la oportunidad de ir por su segundo mandato en este bello país que tanto amo y que me ha abierto las puertas tantas veces. Si es la voluntad de Dios, así será. Ahora, con esto quiero hacer una pregunta a usted, Sonia. Ajá. ¿Cree que Dante Gebel esté a favor de Nayib Bukele? No sé yo si está a favor o en contra. ¿Por qué, perro? Me late ahí, más o menos. Qué buena, qué declaraciones. ¿Qué opinión les merece que una personalidad así cristiana como Dante Gebel se ponga del lado de un político, como en el caso de Nayib? Popular y todo lo demás, claro. No, bueno, interesante. Es que, ¿sabes por qué lo mencioné? Porque muchas veces cuando hay figuras que tienen que ver con la religión, que se ponen a hablar ahí de temas políticos, como que a la gente no les encanta mucho. Claro. Y eso pasa cuando hay mucho detractor para el presidente o para la persona de la que habla. Dice que Dante Gebel, homie, tiene un audio, se lo voy a recomendar, se llama Volver a Empezar. Y habla sobre cuando nos sale guaya muchas veces en su negocio, emprendimiento y toda la cosa. Él dice que es necesario volver a empezar y que no tenga miedo. Correcto. Y es muy bueno. Reescuchen eso. Están viendo páginas ahí donde salen ahí haciendo aquello. O sea, solo donde salen aquellas actrices que Mia Khalifa, que todas las actrices, solo esas páginas para meter usted. Qué bárbaro. ¡Ay, que salga Adri ya! Que ¡Ya va, hombre! ¡Qué bárbaro! Gente, no tiene paciencia. Bueno, él le echaron la bendición a mi perrito Nayib para las elecciones de este domingo. ¿Son qué son? ¿Va? El domingo 4. Sí, el domingo 4 de febrero ahí. Bueno, ahí el pueblo salvadoreño me que no tenemos ahí pedo en ese entierro. No tenemos nada. Pero que me pareció interesante que interesante. Me pareció interesante que el Dante Gebel le pusiera ahí la bendición a Nayib. Claro. Vaya, perfecto, perfecto. Bueno, pero ¿usted tiene alguna recomendación? Sí, total, que por cierto, hoy conocimos a la gente de Super Repuestos El Salvador. Durísimo. Ahí anduvimos conociendo los super almacenes que técnicamente son muy parecidos a los que conocemos nosotros en Honduras. Ellos tienen una misma línea, mi pro franquicia. Exactamente, y lo que más me gustó es que son gente súper. Nos dieron un termo que, Dios mío, ¿va? Es para meter sopa. Sí, termo ahí, ni lo quiera. No. Si le echo café ahí, tengo que echarle la bolsa. Qué locura. Que $20 en está cool porque la gente de Super Repuesto sigue motivando a la gente para que hagan. A la gente, homie. Okay. Para que hagan mantenimientos preventivos. O sea, no como que a usted esperar que se le jode el carro. No, desde antes tiene desde que arreglarlo. Antes, por ejemplo, usted antes de que se le vaya a vencer el aceite de su vehículo, vaya, cámbielo. Vaya. Usted antes de que se le gaste la pastilla de los frenos, vaya, cámbiala. Vaya. Cuando empieza el track. No, es que ya se jodió. Ah, bueno. ¿Y usted cómo sé que antes de joderse? Revisión, mantenimiento. Ahí está. Usted, cuando usted lo lleva al taller, entonces ya el mecánico sabe que usted ya va a comprar los repuestos a Super Repuestos. Ya sabéis dónde compran los expertos. ¿Alguna otra noticia, homie, que esté en el ambiente de Honduras, de acá? Es que ya tanto tiempo fuera, va. Sí, ya se me olvidan las cosas. Mucho hablan, manda. Es que hoy trata el programa. Ve, es que así es el programa, pues ve. Así es el programa, ve. Quédense callados, perros, no digan nada. Bueno, no, ¿verdad? Es que no es podcast, entonces. No, ¿y para qué es esto? Entonces, bueno, homie, acá yo me he sentido muy querido. Yeah. Me encanta el clima de acá. Muy fresquito, está bien rico. Hoy tripeamos con Zúñiga, estamos hablando ahí más o menos. Dijimos, honestamente, que San Pedro Sula es la ciudad caldera de Centroamérica. ¡Qué calor hace en San Pedro, loco! Hoy sí. Mira, hemos estado en varias ciudades de Centroamérica. Y honestamente, que vaya, aquí San Salvador es heladito la noche. Es cierto. Bien rico. El clima no es tan caliente durante el día tampoco. Es decir, este programa así, que no hay aire aquí, en la sala. Sí. No lo podríamos hacer allá. Allá no podríamos hacerlo. Aquí estamos chilling, pues. Normal. De verdad que qué rico clima tiene Salvador. Muy bueno, pasamos rápidamente a deporte. A los deportes deportivos. Se está jugando la tercera jornada de la Liga Nacional de Honduras. Yeah. Y no es que Alex López va para el Olancho FC. Sí, hombre, pues aquí va para el Olimpia. Vale, guay, a los Olimpistas. Sí, va para el Olancho. La verdad es que la Liga se está poniendo interesante. Vaya, sí, pero le da un poquito plus. Más picante. Le da un plus. Le da un plus, correcto. Porque el Maratón jugó bien. Va 1-1 el Olancho con la España.
Bueno. Ok, ok. Ey, pero el España jugó bien. Ey, ¿y el Barcelona cómo quedó, Memo? ¡Ganó el Barça! Vaya, hombre, puchica. Bueno, aparte de que Xavi, no sé si lo vimos la vez pasada, el programa pasado no lo vimos, ¿verdad? De que Xavi se anunció su retiro el 30 de junio. Ey, bo, ese idioma catalán es bien raro, ¿lo han escuchado? ¿De cómo es? No, 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 así. Es que así no es. Así no es. Así no es. Pero no es que, ¿por qué anuncian? O sea, si yo me voy a retirar, homie, el 30 de junio, el 28 lo anuncio. No, no, pero porque, ¿por qué de ahorita? Es que ellos han organizado a mí, no. No, pero es que no. Porque si usted como entrenador del Olimpia sigue teniendo fallas, sigue perdiendo partidos, la gente le va a seguir diciendo, andate, andate, andate. Entonces, ay, mejor, ya anuncia. Dice, papi, si al final de la temporada me voy, relájate. No me estén criticando más. Pero es peor, porque imagínate que la estoy... pierdo con el Osasuna. Y después, ay, mejor andate ya. Pero pues es que funciona, porque mirá, ganó el partido. ¿Entonces quién la estaba cagando? El técnico. Ah, pero espérate, contra Real Madrid ganó, el Osasuna. Pero sí que lo habían pijado todos los equipos al Barça. Pues, sí, pues. Bueno. Estamos por acá de amargura. Pero fíjese qué fácil entonces. Equipo que juega contra Barcelona, métale ahí. Apueste ahí contra el Barcelona y va a haber billete. Ahí va a haber billete usted. En apostemos, contra. En claro. Apostemos, porque ahí es donde usted gana, mire, dinerito, y aparte usted se divierte mucho más con el deporte que usted le gusta. Que por cierto, hoy subimos un bonito video ahí a la cuenta de Instagram de los hijos de Morazán. Vaya a darle amor, hombre. Vaya a darle like, porque es con la gente de Apostemos. Recuerde usted que ahorita están los partidos de la NFL. Yeah. Se viene la Copa América, NBA. El repechaje de Honduras ahí contra Costa Rica. Bastantes eventos deportivos para que usted, además del gana o el empate, pueda ponerle un poquito más de sazón y condimentos a los encuentros deportivos contra Apostemos. Y se viene la semifinal de cricket. De cricket, de badminton también. De badminton. Se viene pádel. Y del pádel y del cracker. Del cracker. Yo estoy esperando la pelea de perrito Teófimo. Ey, por cierto, el partido de Honduras-Costa Rica, vamos a estar allá. Vamos a ir a Dallas. ¿Las va a ir a dar? Ey, este día a día va. Pero mira. La entrada, no, en serio. Él está empeñado, él está dedicando su flow en joderte. Bueno, sí. Cuando me pongo aburrido, que aburrido. No, perro. Cuando me pongo vago, que es muy vago. Entonces, ¿qué? No, mira, sí, siga mejor. Ahí, vaya, siga mejor. Vaya. Bueno, ahorita sí, ya toca presentar a usted. No, a la perro, que, no, es que presentemos no. Presentemos a la perro, que la gente... Mira, la gente no está ready. Hay 260 mil personas en Facebook, va. Ajá. Okay. Tenemos en YouTube... 4 millones. 4 millones. 4 millones. Dame chance. Quiero preguntar, ¿estás nerviosa, loca? No, no, ya no. Aquí la gente te está pidiendo ya, o sea, te quiere mucho. Sí. Pa nosotros. Pero solo 14 personas han compartido en Facebook. No, hombre, ¿qué es esto? No, vámonos de esta papada de aquí y la gente no... ¿Y qué pedo? Mira que nosotros venimos a ver contenido hasta afuera, loco. Ajá. Gastamos todo. A huevo. Sí. Es que nadie le ha dado ni like. En YouTube ni en Facebook han compartido. La gente solo quiere pollo, quiere la gente nada más. Sí. Pero, ¿y entonces? Pero las verduritas no se las come. Ah, la cebollita la aparta la gente. Estamos como el brócoli y el patate son otros. Puta, perro. Estamos como el hijo de la trabajadora, perro. No, por fuera. Solo es decir. No. Como cubayera, por fuera. Como el hijo de la trabajadora. Que nadie le... Nah, no importa. Que nadie lo reconoce. Perrito, miren. Dale. Venimos a El Salvador. Hicimos este viaje en este momento porque nos comunicamos con la invitada, nos dijo que sí, nos comunicamos también con Nayib Bukele, nos dijo que sí, nos dijo Luisito, Luisito comunica, nos dijo que sí, nos dijo que sí también. Nos dijo Luisito, y dale, no, yo no, llego. No, así no dijo él. Es que él es mexicano, no es. Ah, te digo. Así le hizo. Claro que sí, muchachos. Sí, entonces, pero dijimos a todos ellos que no. Para tener la invitada de hoy. Porque vaya, yo sé que a ustedes les gustaría más ver ella, a la invitada de hoy que a Chris Evans, por ejemplo. Ella no da entrevistas, hombre. No, entrevistas. Y como esto no es entrevista, es una plática. Bueno, entonces digo que sí. Voy a ir. Bueno, digo que sí. Ah, son informales. Va usted. Y también, espéreme. Antes de eso, la gente que vino, que fue al Meet and Greet, de verdad que muchísimas gracias. Enrayadito ahí. Fueron bastantes personas, esperábamos menos, la verdad, pero fue bastantes personas, así que muchísimas gracias a toda la gente de El Salvador, qué locura. Queremos hacer un en vivo acá. Esperamos poder hacer un evento pronto. Ya lo estamos platicando, así que espérenlo pronto, ¿ok? Ahora sí. Homie, la invitada de hoy, homie, es... Fanconi. Ajá. No, nos alegra, nos emociona decir a la gente salvadoreña, a los hondureños, que vamos en el siguiente viaje vamos a hacer algo que ni los salvadoreños han hecho. No. Que ni los influencers salvadoreños han hecho. Ah, bueno, sí.
Pero es que lo quería tocar por encimita. Porque, pero es que los influencers salvadoreños no tienen podcast. Podcast. Sí, bueno, ah, ok. Sí. Más bien, disculpa. En el podcast vamos a tener influencer salvadoreño. Ahí, eso es lo que vamos a hacer más bien. Vamos es que le estaba tirando a la invitada. Hey, decime, influencer salvadoreño de cada loco, que a vos te llegan, por ejemplo. A vos. Bueno, a mí me llega mucho, por ejemplo, el Little Viejo. Los de Chavetado. Saludo a Juan Llovera, que hemos estado platicando también. A Juan Llovera, bueno. Esperamos tenerlos por ahí y vamos a hacer algo bien bonito acá en El Salvador. Pero bueno, el tema de hoy es que tenemos una invitadaza que de verdad nos alegra mucho tenerla porque desde que pensamos en el podcast, bueno, desde que estábamos en el podcast de tener a gente, siempre mencionamos, honestamente, Adriana, en algún momento tenerla, ¿verdad? Entonces, para nosotros, honestamente, nos sentimos bien contentos de la invitada de hoy. Así es. Que venimos hasta El Salvador por eso. Y la vamos a tratar de describir. Vamos. Ella, uno... No, eso usted lo calculó. Usted es mejor que yo de calculando la estatura. Pero ella, hombre, es salvadoreña. Bueno, ella es salvadoreña. Ella es... Yo creo que ella es pelo negro. Ella es pelo negro. Tiene cara de que es pelinegra. Le gusta el color verde. Pero sigo los rayitos, te digo. Vaya, hizo el balayage algún momento. El balayage. Y el funny bunny. Ella. A ver. ¿Ah? El funny bunny, ahí está. Normal. Ella es fitness lifestyle. Vaya. ¿Ella es la que está aquí? Ajá. Hoy me levanté con energía positiva. Ajá. Y me pude ir. Get ready with me. Hoy al super porque no sé qué ponerme para ir al gimnasio. Broma. También ella. Super influencer. Ella es una super influencer. Ella también. Ella también mide uno. No, honesto, puedes ir la verdad. No, pero es calculado, pues, porque honestamente yo no sé cuánto me dices. Yo digo que uno. 1.70. ¡Qué bárbaro! 1.60. Pero para un banco, ¿por qué? Perro. Es broma. ¡Ey! ¿Es ese más? No. ¿Es él? 1.50. Bueno. 1.50. ¡Ey, 8! ¡Gustavo! ¡Y 8! 1.58. Vaya. Por ahí dijo. Recibimos. ¡Ah! Como se merece. A nada más y nada menos que. ¡Adriana! Y dale, Adri. Ella es Adriana Hasboom. Desde Perreo Intenso, tumba, bendita y calma. Estás en espalda y se me metió. Rayate, mi combo te ligó. Déjala ella. Mi combo te ligó. Bueno, homies. Hey. How are you? We got. Ahí. Bien, hijo de la tarea, mira. Va a tirar el flow. Contaré la historia de una famosa persona. La conocí por el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Mi marido dice ya no sé qué hacer con ella. Me aroba los bailes y se compra una botella. La Chona luego busca bailador. Estoy tirando flow. Me la lleva al cine, me la peluquea, me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. Ay, culea, suena y culea, culea, suena y culea, culea, suena y culea, terremoto, terremoto, trono, trono. Ay, no, qué peor. ¿Qué pasó? Bueno, ay, no, ¿no te pareció? Como que es cuca fumigada, vos. Cucaracha, va. Sí, de cucaracha, va. Cucaracha. Ah, bueno. Okay. Bueno. Buenas noches, Adri, ¿cómo estás?
Bien, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte. Yo sé que fue el proceso un poco difícil, pero ustedes tienen que entender que yo estoy traumada. Y a mí no me van a ver la cara de tonta. Vaya, vaya, vaya. Ya me la vieron una vez y no quiero verla. No, ya no. Ya si lo hago la segunda vez, ya es porque soy papá. Ya, es porque en realidad. ¿Cómo fue el proceso, homi, de contactar a Adri? Mire, homi, mandamos un correo primero a la embajada de El Salvador. El Salvador. En Honduras. Para pedirle, nos llamó. Para pedirle permiso de enviarle un correo a la manager, porque hay que pedir permiso para enviar un correo a la manager. La manager tiene manager. Y la manager tiene una manager. Me pasaron al asistente del asistente del asistente. Y cuando por fin. Ajá, la mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Entonces, es hasta que por fin le mandamos un correo, le redactamos un correo, contratamos a un maestro de español y de literatura para que no tuviese ningún error de error gramática, ni de nada. Lo traducimos al inglés y también al alemán y catalán por cualquier cosita, homie. Y luego de eso, homie, ella nos contestó una semana después. Bueno, te quiero contar que te escribimos. ¿Sí? Y como vimos que no obtuvimos alguna respuesta, le digo esto más allá. Perra, cayó la vuelta a Salvador, no tenemos nada. Ya nos fuimos, ya. Ya nos fuimos, ya. Ya te voy a decir que no iba a aceptar. ¿Por qué, Adri? Y no iba a aceptar y no iba a aceptar. Uy, que cae mal. Y allá me dijeron. Ay. Es que mira, yo creo que... Pero honestamente... Vaya. No, pero tengo que decir que cuando ya vi los videos de... O sea, a mí me encanta el jelengue. Entonces yo dije, ahí yo voy a estar donde yo pertenezco. Bien. El jelengue viene siendo como el vergueo. El merequetengue, homie. El merequetengue. La joda, homie. El de que El rebane. Ahí está. Bueno. Gracias por haber aceptado, Adriana. De verdad que estamos muy contentos. Si vos ves la publicación que hicimos hoy. JD, tráeme a Honduras. Aquí te la llevo, viejo. Que me van respetando. Me la van respetando. Respetemos, va. Bueno. Respetemos, por favor. Bueno, la verdad que la sinergia que la gente creía que iba a haber, porque no sabemos todavía, ¿qué tal que nos caigamos mal aquí en vivo? Se me va a notar. Bueno, sí. Se me va a notar. No, la verdad que sí, la gente lo estaba esperando mucho, así que gracias por haber aceptado. Adri, mira, gracias a ustedes por invitarme. El tema es cualidades de los latinos. Vamos a hablar de algunos, pero te queremos conocer, queremos saber un poquito de tu vida. Ay, disculpa lo metiche, es que pero mira, bueno. Pero es cosas de rutina, ¿me entendés? Por ejemplo, apellido, ¿cuál es tu rutina? Tu apellido me llama la atención. O sea, no sos López, no sos Hernández, no. No sos Zúñiga. No soy mortal. Sí. ¡No, vamos! ¡Ey! ¡Vos te tiró! ¡No le tiró! ¡Ey! Se señala, no jodas. No me vayan a sacar eso de contexto, no, yo no puedo. Por favor, ubicamos que aquí estamos en el jeleng. Va. Vos tenías el celular aquí, viste a Zúñiga y lo escondiste. ¿Por qué fue? Porque dicen que es ladrón. No le hagas caso a esto, lo que te dicen de mí. Yo no estaba acá para defenderme. Me he robado un par de cosas una vez, pero no quieren que todo el tiempo. Mira, ¿y cuántos celulares habían en eso? Como unos 6. Pero eran huevitos, po. Eran de aquellos 600. El Nokia. Aquellos cabezones. Que más bien, si te golpeaban, te podían herir. Te jodían. No, pero retomando la pregunta, ¿sos apellido Hasbum? ¿De dónde viene? Ustedes criticando al otro samaritano que dijo Adrana, y ustedes dicen Hasbum. Ustedes dicen, él dijo eso. Es que por eso te estoy preguntando, porque yo no había escuchado este apellido. Vaya. La H es muda. Vaya, no, no. La H no, la H representa. Viva Honduras. Viva la Racatrán. O dicen Honduras. ¿Cómo? No, decimos. Es que bueno, porque es pensamos cierto, de que tu apellido era de orígenes, por ejemplo, gringos. Entonces, la H en Gringolandia suena como J. Entonces Asbun. No es Hasbun. No, es Hasbun. Ah, ok. Hasbun. Ajá. ¿Y de dónde? ¿De dónde es, pues? ¿Cuál? De Palestina. Ah, una pregunta. Ascendencia palestina. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué de Champerío? Ya respondí esta pregunta más de 40 veces, pero claramente en los hijos de Morazán lo vamos a volver a contestar. Ahí está, muchas gracias. Hay disculpa por esa pregunta que te hizo, este bien básica. Bazooka, ¿va? Yo te iba a preguntar otra pregunta. Básico él. Yo te voy a preguntar otra pregunta. Te voy a preguntar otra pregunta. Claro, gracias por entenderlo. Bueno, te voy a preguntar otra pregunta, lo vuelvo a decir. Más interesante que la que dijo Zúñiga. Aburridísimo. Ajá, contame. A ver. ¿Ya has probado la paleada? ¿Has probado la paleada alguna vez? Es que... No, pero... Hablar de una cosa y el otro... Pues sí, porque este está haciendo mofa de eso.
Ajá, pero ¿la has probado ya, en serio? Sí, una vez. Es que una vez fui a... Una vez he ido a Honduras. ¿En serio? A la Ceiba. Fui a un torneo de voleibol. Ah. Y ahí nos daban de desayunar. De desayunar ahí, una baleadita. Ah, ¿vos jugás voleibol? ¿Vos jugás voleibol? ¡No! No, porque tal vez iba de pomponera, pues yo qué sé. Ven. No, sí, sí juego. Ah, toda, okay. O sea... ¿Y voleibol? No, pues sí, jugué a voleibol. Pero respeta, pero... El único deporte que jugás es voleibol. ¿Y qué te dio por iniciar? He jugado varios, pero... No, pero... Ese es el que ahorita juego. Ese es el que estás dominando ahorita. ¿Y qué te dio por empezar en redes sociales, entonces? Ay, no. Es que yo siempre lloro con este tema. Bueno, pero lo voy a decir. Ya me va a poner la música sentimental. Por ti. Vale. Hey. ¿Se callan? Ok. ¿Ah? Así va. Vaya, ¿cómo empezó? No, pero tampoco. Vaya, vea. Como que os muda. Vaya, no, vaya, vea. Vaya, vea. ¿Cómo era vos? Se me olvidó. ¿Cómo pegó, empezaste? Pegó el déficit de atención. ¿En qué año empezaste, vaya? Ah, va. Entonces, en el 2021 empecé. Hace poquito. Es que yo considero que soy una persona que cuando mi corazón dice que yo tengo que hacer algo, yo le tengo que hacer caso. Ah, entonces por eso leíste que sea lo cierto. Hay otros que se andan llevando el crédito de que por ello yo soy famosa. Aquí, pero no, hijo, ni en tus sueños, mi vida. Pero el punto es que... Sí, sí. ¡Oh! No, aquí no. Espérense. Esto no es polémica. No es tiradera. Calmate, sí, Adri, no, pero es que estamos aprovechando el espacio para ubicar gente. Está bien. Vaya. Entonces, el punto, mi vida, es que... La Kenny me va a agarrar del pelo cuando salgamos de aquí. Pero necesito terminar de contar. Termina. Entonces, yo estaba pasando por un momento emocionalmente súper fuerte. Y yo le pedí a Dios. Okay. Y le dije, necesito que me des una razón para vivir. Pues, en esta parte es la que yo siempre me apoyo. Oh, shit. Y mucha gente, como siempre le he dicho, las redes sociales lo ve como algo negativo, pero a mí me salvó la vida. O sea, literalmente. Adriana, María, Dabu, basta. Poneme la chona vos antes de empezar a ver. Dale. Sentiste libre de expresar. Expresarte, creeré, claro. Te voy a otra música. Creeré. No, ya. Creeré. Dale. Ey, expresate. Somos humanos. Dale. Quita la cuña. Quita la cuña, dale. Vaya, y entonces nada, pues fue ese día como salí a cenar y dije, ay, no, este es el día. Siempre me venían diciendo que por mi personalidad yo debía abrir TikTok, que tenía que estar en redes sociales. Y yo decía, no, he volado, yo nunca lo haré. Y a todo pavo le llega su Navidad. Vaya. Y me llegó a mí. Vaya. Y pues nada, mi primer video se hizo viral. Normal. Llegó a 17 punto, bailando, 17 punto y ficha. Millones. Normal. 17 millones. Melones, vos. Oíme, ¿qué rola era vos? ¿Qué rola era? ¿Qué, ¿cuál estabas bailando ahí más o menos? Ay, no me acuerdo. Era la de... Tan, tan, tarán, pero era... Tarán, tarán, era en la época de Corvette, creo yo. No sé. Corvette. Oh, shit. O sea, ¿ya sabes cuál vea? No. ¿Vos sos TikToker que nació en la pandemia? No, más allá. No, en 2021, pues. Más allá. Casi, pero ya nos habíamos quitado la mascarilla, creo. Bastante creadores de contenido empezaron en la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado ahí. Quizás si hubiera empezado en la pandemia, la Adriana no hubiera sido lo mismo. Ahora, espérate. O sea, yo agradezco que las cosas han pasado como... Como pasaron. Como pasaron. Claro. No, y así tiene que ser, pues las cosas pasan en realidad cuando tienen que pasar y uno las tiene que forzar, pues. Buenísimo. Ahora, pero... Perdón, ¿ya has profundizado o, perdón, ya has exteriorizado muchas veces o en tus redes sociales esto de que estabas muy mal en ese momento antes de abrir la... Sí, varias veces, pero yo quisiera como, ¿sabes? Como, yo tengo YouTube, okay. Pero lo pausé, vea. Y eso es uno de los... Si regreso, hablar justamente de eso. De ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Sí, o sea, no sé si puedo decir esa palabra, como no hay que satanizar. Siento que mucha gente sataniza las redes, pero depende de lo que sigas. Claro. ¿Me entendés? Claramente yo no soy la... Pero siento que siempre estoy tratando de mejorar mi contenido y de enseñarte cosas nuevas. No me gusta tampoco caer en el positivismo tóxico porque no se trata de eso, pero sí te enseño... Por ejemplo, digo, ¿para qué voy a salir un día en el que ando amargada?
Okay. O sea, ¿de qué te sirve a vos? O sea, si te estoy diciendo que, hay, que yo tengo días malos, porque la gente piensa que yo solo paso con la... Con la hacha pelada, ¿no? Sí, no, tampoco vos. Entonces, sí, ahorita estoy incorporando como cosas nuevas, que peinados, que motivación en el gimnasio. Ve ahí, ¿y cuál, ahí vamos. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido en redes sociales? Me refiero, ¿has tenido haters, gente que te envidia? ¿Cómo logras lidiar con eso? Mira, sencillo. Al principio obviamente duele, o sea, te desgarra. Pero ahora, de hecho, ahora estábamos hablando de eso con Kenny, que primero yo bloqueo. O sea, es que yo no me quito la vida. Yo no te voy a permitir que vengas una segunda vez a tirar tu basura. Ya la tiraste una, chivo. Okay. Entonces, siento que me echo cueruda y no permito una segunda vez, aunque a veces me ponen en los lives. Adri, ¿por qué me tenés bloqueada? Si yo malinterprete tu comentario... Está bloqueado. Está bloqueado. O sea, de cualquier manera. Okay. Porque es que no. Por eso es que yo considero que tengo una comunidad bastante sana. Porque yo pongo, hasta con eso considero que pongo límites. ¿Me entendés? Vaya. Sí, para que nadie venga a pisotear, a joder. Sí, tiene que ser, con mala vibra. Yo creo que, bueno, hablando del tema, cualidades de latino, el latino es así. No anda con papadas. Sí. A la primera que le estén diciendo, vos basura. No, sí. Mira, a mí no me estén Ahí vamos a ir peleando. Viera cómo estoy bloqueando gente yo ahorita. Está bueno, chaval. Estoy bloqueando gente a lo loco. Porque ahí le... Es que tienen algo contra mí, algunos que yo no sé qué les agarra a vos. Y como la chirria de toda la gente es que yo hablo muy salvadoreña. Y yo no entiendo cómo quieren que hable si yo soy salvadoreña. O ellos piensan que tienen que... Hola, ¿cómo está? No, no soy esa. O sea, mi mamá habla y mi caliche. Papá... Caliche. Bueno, nos pasó algo similar a nosotros, creo, cuando empezamos. No. Sí, con el homie, por ejemplo. Con el homie, que nosotros incorporábamos algunas palabras ahí que, bueno, son propias realmente de nosotros, no incluso de los hondureños. Sí, sí, sí. Y la gente dice, ¿por qué hablan así? Que hablan que no sé qué. Nosotros queremos. Pero hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, nos están viendo 10,000 y hay 3 que comentan eso. O sea, tampoco le pongamos atención a los 3. Claro. Hay gente que solo está ahí. Ahora, lo pijudo de ser latino, o sea, lo bueno, lo macizo de ser latino, homie, es el fuego del Caribe. Y yo me he fijado que muchos europeos se mueren por las latinas. Sí, por ejemplo. Porque tienen ese fuego, ese carisma, esa energía, homie. Es cierto. Los latinos estamos de moda. Es cierto. Exacto. Donde vaya Suning a Argentina. ¡Oh! Normal. Donde vaya Caribe. Donde vaya... No. Pero donde vaya Suning, lo ven trigueñito y moviendo las caderitas en Argentina. No, ya pasó. Normal. Vos, mira, yo lo veo bien serio. ¿Vos? ¿A quién? ¿A Memo? A Memo. Es que está nervioso. Está nervioso. Es que le pidieron fiado y no le han pagado. Dejó la trucha, dejó la pulpería. Mira, ¿hizo serio como? No. ¿Sos feliz? Así veo. Él tiene un negocio que vende baleadas y pupusas y lo dejó cerrado. Entonces anda preocupado. Sí, por eso está Doña Memo. Así se llama la glorieta. No sean pelos. No, Doña Memo. No sean pelitos. Doña Memo. Oíme, hablando de ser muy salvadoreña, que vos dijiste que hay gente que te tira. Que te la tira la mala. Hablemos o tiremos palabras, porque yo siento de que los hondureños y los salvadoreños no somos lo mismo. Casi lo mismo, solo que obviamente sí hay diferencias. Pero juguemos a la pasada, la típica pasada que vemos en TikTok en todos lados, de a ver si entendés lo que yo quiero decir. Vaya. Alguna palabra. Como vaya, por ejemplo, te puedo decir yo, empecemos suave. Okay. Chunche, ustedes lo usan también. Pájame de chunche. Uh-huh. ¿Entendés? Cosa bien ahí. Bien ahí, bien. Tírate una O para ver si nosotros adivinamos. ¿Algo que está pijudo? Que está cool, está chivo, pues. Ajá, chivo. Pero ¿qué era ella? ¿Qué le dijo, pues? ¿Qué más, niño? Ese cipote se va a descalabrar. Contame similitudes entre los hondureños y los salvadoreños. Vamos a rebanar. Vaya, eso lo entendés. Ahí sí me mochaste. Ahí sí, cero. Rebanar es... Póngale cero por... Es, joder, bromear, hacer chiste. Voy. ¿Va? Rebanar. Está bueno el pijín. ¿Entendés? Está bueno el pijín. Está bueno el party. ¡Bien! Es que yo no. Ahora vamos, otra. Tíralo. Hijo de... Eso sí sabemos qué es. Es lo mismo allá. Kenia, soplame. Soplame que me quemé. Tuve un bloqueo creativo. Vamos a ver, Kenia. El chivo ya sabemos qué es. Molestar. ¿Cómo? Cuando alguien está molestando mucho. Joder también, creo, ¿no? Sí. ¿O lo mismo? Deja de joder. Deja de joder. Vaya. ¿Qué otra puede ser? ¿De Salvador? ¿Otro de Salvador? Volado. ¿Volado? Bueno, ese volado, ven ustedes, va. Volado.
¿Volado? Es cosa, es como, esa sí no lo utilizamos nosotros. ¿Pásame sí? Volado. No, volado es alguien que le olvida cualquier cosa. Este sí es volado. Eso es lo que pero fíjate, identificado nosotros. Fíjate allá. Que no me queda claro todavía cuando dicen me bajaron. Me cuando dicen me bajaron, ¿qué significa 100%? Me bajaron es como. Metro. Puta. Perdón. No, se me salió el French. Perdóneme. No, problema, vieja. No pasa nada, vieja. ¿Cómo me bajaron? Me vieron la cara de tonta. Pues. Me ponguearon. Espérate, puede ser de que, por ejemplo, yo tengo una novia salvadoreña y me puse el cuerno. Tengo una novia. Tengo una novia que me lleva a la bahía, que me dice vida a mí, que me dice que calor. Qué calor. Si yo tengo una novia. Qué linda soy, qué ritmo tengo. Toma. Entonces. Tampoco vos. Respeta. Mi pregunta. ¿Me vas a dejar hablar o no? Porque muchas rondas. Dale, perro. Mi pregunta es: si esa muchacha salvadoreña a mí me vio la cara de imagen, entonces me bajó. Sí. O sea, si me cuernió, me. Ah, te dio baje. Mira, qué interesante. Que tienen pinta de que hacen eso normalmente. Aquí la doña, mira, sí, tienen pinta de eso. Ya has tenido experiencia. Pero no. Mira, ves que hay que tener cuidado porque en Honduras darle de baja a alguien es otra cosa. Sí. Bueno, no, sí, cierto. Sí, pues sí. Tica. Ajá. Le dieron de baja. Pásame el cuchumbo. Pásame como. Un bote. El bote con agua. Sí, un bote. Como esa pichinga, ve. Cuchumbo. Dije otra. Cuchumbo la pichinga. Cuchumbo es. Y regalo. Es que también se usa para eso, pero el cuchumbo también lo puede. Pero no es bote. En Honduras no es bote, cuchumbo. Sí, perro. Sí, en algún pueblito de ahí yo lo he escuchado. Bueno, cuchumbo un pueblito es. Tal vez. ¿Y el guacal? Guacal. Para, ajá. ¿Y el pisto? Pisto también. Dinero. Cuchumbo no es el amigo secreto. Pues, sí, también el amigo secreto. También el amigo. ¿Qué otra palabra? Puede ser. Chingaste, por ejemplo. ¿Qué entendemos por chingaste? Chingaste el chingastillo. Lo que sobra. Lo que quedó ahí. Ajá, el chingastillo. El puñito. El poquitillo. cuando un amigo, mira, en Honduras es muy basura, le dijimos, vos sos el chingaste, la basura, le dijimos. El menjurje. El menjurje. Una mezcla de cosas. Ajá. Una mezcolanza, empapada. Sí. No dijimos la misma papada. Es que vamos la misma papada. Chivo, dicen ellos, lo diferente. Obvio. No dijimos pijudo. Ah, otra cosa que me he fijado en otras palabras que aquel dice. Oh, guaya, guaya. Mamier. Bueno, el tonito para mandarlo a comer. Pupú a uno. Ah, el puya. Puya, vea. ¿Saben qué guaya ustedes? Nos salió guaya, dijimos nosotros. No, ¿saben qué? No salió bien. No, al contrario. No salió mal. Y eso me salió guaya con aquella chava. Bueno, pero se ve paloma. ¡Ah, esa era! Se ve paloma. Ajá, eso está bien dicho. Sí, qué paloma. ¿Qué paloma? Es que hay miles de maneras de... Perdón, es que estoy orinando. Pero es que hay dos significados de eso, ¿verdad? Yo estoy hablando de... ¡Qué paloma! O sea, de sombra. Perdón, que ando jogger. Es que ando puso. Ando short flow. Discúlpeme. Perdón. No, hombre, vos es que esta sí es hayanada. ¿Pero cómo lo decís? Vaya hayanada, ¿eh? La hayanada. Ah, hayanada, sí. ¿Pero cómo decís cuando algo está bien bonito? Bien chulo. No. No, pero... ¿La de aquí? ¿Paloma qué es? ¿Qué paloma? No, pero o sea, para traducirlo, ¿qué querés decir? O sea, que algo está muy lindo, sí. Espectacular. ¿Qué? No. ¿O que algo es grande? Es que hay tanto, yo siento que hay tanto significado. ¿Cómo? ¿Pero qué no tienes a vos, pues? Espérate, que déjame analizar las circunstancias. No, dale, tomate el ecosistema. Tiempo. Vaya. Relájate ahí un momento. No hay problema. Tomate tu tiempo, tranquila. A dormir. Puede ser bueno o malo. Yo creo que es como el pijú de nosotros, po. Vaya, como que heavy. Puta, pero estaba fácil de explicar, po. Sí. Como asombro. ¿Qué? Yo bueno, amor, water. No. No estoy bien. La ginas. La gina. ¿Qué es la gina? La gina balco, vos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vos? La gina. Lo que ando puesto aquí en la... No, es una chancla. ¿Sandalia? Chancla. Chancla. Ah, pues, pero usted a la chancla le dicen la gina. La chancla y la gina. No, pero es que la chancla... Eso no sería una chancla. Es que eso es tacón. Es un tacón, va. Es el zapatito de tacón. Ajá, la chancla es la que... ¿Qué? Manda la, ajá, mujer, la mamá. ¿Qué huizquiles? ¿Qué? Aquí preguntaron. Ah, ¿qué huizquil? Ajá. Yo sé que cuando andas la pata peluda es...
Que whisky luda. Ah, que tiene ahí como, como, ajá, como la verdura. Ah, los canutillos, los canutos. El canuto. El canuto. Sí, el canuto. ¿Qué canutero? Como pataste. Como pataste. Pero mira, a eso que decía Adriana, porque yo creo que en Centroamérica pasa más esto, de que las personas de alguna manera a veces se sienten como avergonzadas de cómo hablan. Por lo que vos decías, o sea, te han criticado a vos porque te has expuesto, o quizás ya tu contenido llega a otros países y la gente te ha tirado hate por cómo hablas. Pero como decís vos y cómo hablamos acá, pues. Pues sí. Pero es que, como, mira, yo creo que también es un tema que como ven mi apellido o cómo me ven, pero es que, y eso siento que no tiene nada que ver. O sea, simplemente puedo tener el apellido de donde vos querrás, pero siempre voy a seguir siendo abuelo, yo. Abuelo. Y les agarra. Que qué cringe. Hija, mira, es que si algo no te gusta, yo no entiendo cuál es la chingadera de querer ver y ver y ver lo mismo. Bloqueame. Vaya, vaya. Bloqueame. Eliminame todo. Y bazooka, lo que todo. Vos querrás. Vaya. ¿Cuál ha sido el video que más tiempo te ha tomado grabar? ¿Y por qué? Uy. ¿Cuál trend? ¿Cuál trend te ha costado más? ¿Cuál, no, mira, los bailes? No, no, porque hace reviews también. O Unboxing. ¿Hace hauls? No, no. Siento que los videos que más... No te puedo decir un solo video, sino que los que más cuesta editar. Es que no sé. Los reels le pongo bastante empeño a todo. Pero como TikTok es más como yo. El otro es más callado, más... Más Asterix. Vaya, vaya, vaya. Ajá, entonces. O sea, y de ahí no. YouTube, vea que. Me pasaba vos, hasta vea, dos días. Vea vos. Mira. Oíme, pero es que la habitación. Ojo. La habitación es bien Asterix, pero es porque se sale en TikTok la habitación. Ah, sí, o sea, sí. Bien Asterix. Qué bonito, sí. Qué bonito. Mira. Yo donde grababa uno o dos videos y saliera humedad que tenía antes, a mí me daba pena. Sí, sí, es que, el mo. El mo. Ah, qué humedad perra. Que hay perra. Que ponerle Aqualoc. No, eso no es sponsor, mío. Eso no es sponsor. Ya no machaca ahí. Está trayendo lo no me metió patrocinador. Bueno, dispénsenme. Espérate, pero es que yo no puedo hacer videos. Ahí yo he visto un video de Adriana que sale como ordenando la cama y eso. Ajá. ¿Cómo hago yo si no lo ordeno? Es que para empezar. Es que ni yo tampoco. Ah, pero acá. Estoy jodiendo. Pero es que miren, si ustedes quieren empezar a hacer hábitos en su vida, empiecen arreglando su cama. Vaya, vaya, vaya. Drop the mic. Thank you. El orden atrae. La bendición. Ya lo dijimos. Y la bendición lo que trae es. La pobreza. Gasto, después la escuela, después. El kinder, la ropita. Que pelea con su marido. O sea, el bicho. Para. De este mundo, de las redes sociales y de la influenciada. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿O cuál crees vos que es como la parte negativa de este estilo, de esta vida que llevas? ¿O todo te gusta, todo es cool? No, o sea, como los haters. ¡Malditos! ¿Son ellos nada más? ¡Malditos! ¡No! Pero, Adriana, pero vos son necesarios. Yo lo siento, voy a decir esto, pero hay marcas que son un... huevo. Ping en el fundillo. Está bien, también. Hay que decirlo. Lo siento, pero... No estamos mencionando a nadie. Dale el micrófono aquí. Sí, lidiar con... Bueno, yo no lidié yo con ellos, pero a mí me pasan los mensajes y yo digo, no. Con esta marca, así como... O sea, aló, te no. ubicas. Mm. Lo vamos a vetar. Vaya, porque vaya, yo vaya. No puedo con tanta Entendemos. Irresponsabilidad. No, es que tenés razón. Y hay que decirlo, ¿eh? Muchas marcas que se meten a patrocinar... La plata, se meten a patrocinar contenidos digitales, a veces le quitan la autenticidad y el ADN a los creadores de contenido. Sí, ¿me entendés? Entonces empezás a hacer publicidad y a la gente ya no te para bola, pues. Sí, correcto. Hombre, hablando de ahorita que usted estaba hablando de ese tema interesante, esta cualidad de las latinas es... entenderse, hombre. Sí. Pero vieras que no le pensar. Entendí lo que es nada. Ah, bueno, porque me iba a sorprender, porque estoy viendo a Kenny. No, es lo que Kenny está diciendo es que... Entonces ahorita me acaba de hacer... Ajá. Mejor. No, y es que mira, aquí la cosa es que no vayamos a meter la pata, mira. Sí, es que ahí está. Es que ahí sí. está y nos dijo Kenny al principio, miren, Adriana ni habla. Ahí dijo. Y de hecho hice un Get Ready With Me que lo voy a subir al salir, lo voy a subir al salir de aquí. Ajá. Y cabal, dije, no, es que yo soy una cotorra eléctrica, no me van a parar. No, está bien. Bien, no, está bien. Bien. Es que ¿para qué estás papado? Yo estoy preocupado por Kenny, porque Kenny está a punto de renunciar, ya dice que ya no. No, pero las marcas de ahorita son buenas. Las marcas de ahorita son las mejores. Las marcas de ahorita, pero sí hay otras, ya tengo rato de no trabajar con algunas marcas. Bueno. Ay, ya no voy a entrar en detalle. No, pero tiene sentido lo que a nosotros nos ha pasado también. Sí. Ahora, ¿qué países has visitado, Adriana? ¿Has ido a otro? ¿Has salido a esta frontera? Ay, mira, esa es una de las
cosas que las redes me han dado. Vaya. A ver, gracias, a ver. Bendito sea Dios. Visitar Another Country, Another Country. He ido a España. Vaya. A Colombia hace años. Vaya, Puerto vaya. Rico. Mira, papi. Honduras, una vez he ido, pero a la Ceiba. A la Ceiba. A la Ceiba. ¿Ah? No, y la estaba Ceiba, bien. Bonito, lindo es, claro, pero bien sucumbido. ¿Qué? Yo nunca, bien enterrado el animal. Yo sentía que no llegaba, íbamos en bus y yo. Espérame, de aquí viajaste en bus hasta allá. Uy, mira, pero que eso. Sí, uy. Esa marca que te llevo si tres días. No, eso no fue con marca, eso fue con el colegio. Entonces, para que nos saliera más barato, todos los papás decidieron. En bus la vamos a montar. O sea, que tus papás son pobres. Pero, y decime, nada costaba, porque la Ceiba tiene su aeropuerto. Claro, perro. El corazón. Internacional. $150 Es que hay papás tacaños. Y el mío es uno. Ahora, pero no hubo un compañero. Perdón, papito, te amo, pero sos tacaño. Sí, no hubo un compañero así, cae mal, que sí se fue en avión. ¿Y qué es que se tardaron ustedes? No, un compañero. Pobre. No los dejaban. La primera vez que no te todos en la cama aquí, o todos en el piso. Qué aburrido a mí. ¿Qué culpa tengo yo? Es que este pobre. JD es mal amigo, ¿te das cuenta? Es que si este es mal va amigo. Si él se va en avión y nosotros en carro, él se va en avión. Este es mal amigo. ¿Vos tenés algún amigo así de que sea mala leche? Vaya, por ejemplo, JD. ¿Qué dijo? JD, que sea mala leche. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, ok. JD, por ejemplo, si va a comer un chicle. Si es el más, se lo esconde el paquetito de chicles así. Es que yo soy esa. Bueno. Yo soy esa. No, yo no soy egoísta. Ah, porque te cacharon. Pues, no soy egoísta. Pero compartir los chicles. No, yo sí era bien egoísta, pero ya no, niño. ¿Compartir los chicles? Sí. Sí, 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 hay un paquete de chicles. Sí. Hay con ciertas personas que no. Vaya, ve. ¿Y lo que pasa? Pero es que todo depende del amor que yo te tenga. ¿Ves? ¡Ah! A la Kenia le doy mi vida y mi ser. ¡Ah! Menos chicle. A lo que voy yo, es que si estos basuras nunca andan chicle, entonces yo tampoco voy al proveedor. Porque usted de siempre chicle. Anda, sí, no, porque es que tampoco sean abusivos. ¿Ves? No, ubíquense. Deciles. Sí, no. Uy, pero un chicle no está armado. No, pero uy, mira, tampoco vos pagarle siquiera la cora del chicle. ¿La cora? Sí. La cora. La cora. La moneda, mi perro. No venimos preparados para El Salvador, entonces. No, he entendido. No, pero sí, en Estados Unidos también. Dale ahí, le falta una cuara. La cuara. Sí, no. Espérate, que me estoy arreglando la peluca, vos. Oíme, España, Colombia, México, ¿has ido? México, sí. ¿De Centroamérica qué países conoces? ¿Honduras? Ajá, Honduras. Pero es que. Sí, no, pero si fuiste a Ceiba, conociste. Honduras, Guatemala, todos. Bueno, normal. Todo normal. Menos Belice. Belice. Sí, no, pero más son ingleses, así que es otro pedo. Allá no nos ven. Ahora, homie, entre las cualidades de la latina, entre las cualidades de la latina, podríamos incluir ahí que sean detallistas ellas. ¿Son detallistas? Está loco usted, homie. Nah. ¿Y desde cuándo? No, la mujer de hoy es de ser detallista. La mujer latina, no. En 1978, homie. Mira, después de ahí ya desde no. Desde que empezaron a votar, dejaron de ser detallistas. Yo soy extremadamente detallista. Dele una oportunidad, Fanconi. No quiero decirlo así. Ya está, porque la gente después va a decir que todos somos así. Ajá, ¿sos detallista vos? Sí, soy de las que hago cajitas. Pérez, homie. Pérez. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cuál es el regalo más caro que ha dado Ariadna? No. No. De caricitud no me estás hablando. No, sí. O sea, yo te doy camisas de marca, vea, pero tampoco te pelees, vea. O sea, dentro de lo normal. Y de ahí soy bien de hacerlo con un puño y letra porque siento que esa es mi manera de amar. Y si al que le toca regresarte el regalo, si solo fuese así. Amo que me den cartas. No creo yo. No creo. Pregúntale ahí a tu servilleta, con la servilleta. Un día de espadas que me des. Adriana, me encanta que me den cartitas, que me den rosas, que me. Espérate, vos sos vieja escuela. Vos sos tradicional. Sí. Vieja escuela. Pero te gusta. A mí no me apantallás con dinero. Te gusta el romanticismo. El romanticismo. Sí. O sea, sos romántica, así de o que sea, te gusta que el hombre te escriba, Adri, hoy te extraño como el sol extraña la flor tampoco. En el más frío. No, es invierno. Que ubiquémonos. Mira. Ah, bueno, entonces, no, sí. Una carta como no, Adri. No, ¿cómo una carta vaya? Honestamente. Vaya. Mi amorcito, puchica, estoy agradecida porque estás en mi vida. Pero tampoco, ay, mi solecito, mi melocotón. Vaya, vaya. No. Las que están ahí aquí en el chat, ¿cuántas les han enviado una carta? ¿O les gustaría que les enviaran? Adri, ¿vos besás la carta? ¿Le pones? O sea, le pones el X-Tech. No. Perfume. ¿O te pones? No, tampoco.
Y le cortás así la orilla de la hoja con fuego. La quemás. Como pergamino. Como pergamino. No, pero una vez me eché una cajita, así como con todos los dulces y todo, snacks y todo. Y bien, la temática era Netflix. Entonces hice a mano dibujar, pintar, popcorn, Netflix, la cosa como la cinta de cine. O sea, una cosa así. Y digamos, yo soy de regalar cosas que necesitas. No de regalarte por regalar. Claro. Va, va, va. Entonces, podríamos decir, vaya, no sé si tenés novio o qué, pero podría ser el... Sí, sí, tengo novio. Ah, ¿tenés novio? ¿Que te lleva a la bahía? ¿Qué me dice Vida? También que me dice qué calor tengo. Qué linda soy, qué ritmo tengo. ¿Sería ser detallista tu mayor cualidad con tu novio, entonces? ¿Esa es tu mayor cualidad o cuáles crees vos que son tus mayores cualidades con tu novio? Ay, no. El contacto físico. No, hombre, no te perdé. No, es que ya, pues, mira, son espalagosos. Por eso es que te digo yo que aquí estamos en la leperada. No después. Se juntaron los anormales. Sí, no. De abrazos. Okay. Amo los abrazos. Los betitos. Que me hablen chiquito, pero tampoco tanto. O sea, no te... Es que es el verbo con la mujer. Imagínate, perro, no tienes que estar adivinando. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo? Entonces, ay, amorcito. Pero no, así no, no, así no. Es que, no. Mira, entonces, te voy a decir así algo. Así tampoco. Ay, amorcito. No, ahí tampoco. Te voy a decir algo. Hay hombres que se le dan y hay hombres que no. Es que se ven ridículos. Sí, hay hombres que... A Juanga le dieron. No, dale, seguí. No, hay hombres... Eso. Hay hombres que les luce, que les luce y otros sí, que no. Sí, hay otros que no. ¿Usted igual hay mujeres que les luce y otros que no. Románticos con... Obviamente. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Yo le dije los 5 lenguajes del amor. Ay, no, pero... ¿El tiempo de calidad? No, yo... No, dejemos... ¿sabes? Dejemos No, sí, es nada vulgar. No, uy, es que yo no estoy... No, es que mucha fragilidad. Oh, vaya. No, yo sé que hay homies aquí, pero... Vale. Vos hablarle a la futura chica con la que te vas a emparentar. Yo, mi lenguaje del amor puede ser... Puta, no sé. Pero sabe cuáles son, de, ¿verdad? De Fanconi, déjeme calcular el de Fanconi. Yo siento que Fanconi es palabras de afirmación. Palabras de afirmación. O sea, que le dice qué bonita está. Que yo la... Ah, no, bueno. Que a usted le digan. No, pero es no, como soy yo. ¿Cuál es el, bueno, ¿cuál es el que vos das? Sí. Ah, va. Yo sí, yo creo que yo sí. Pero... Buenos días, Peque. Bueno. ¡Ay, no! Así le decía, perro. Así le decía. Dice mofa. Sí, ve por qué uno no puede ser. Espérate, no puede ser romántico. No, vaya. Es que cada quien. Cada quien. Puede ser que ahí en Honduras el peque sea wow. No, ¿sabes? Es que era peque porque literalmente... A mí me gusta que me digan mi princesa. Mi muñeca. Así le decíamos a una perrita que... Mira, es que es nombre de perra ya. Por eso no lo digo yo, de verdad te lo digo. Tengo un trauma porque tuvimos una perra que llamaba princesa y no le puedo ir princesa a mi novia, pues. De verdad te lo digo. Princesa. Ay, ¿cómo le voy a decir princesa? No, ya también, perro, no puedo, pues. Princesa y... Fanconi. Y las dos, pues. No. Tenemos... ¿Quieres poner celosa las dos? ¿Cómo hago? Tenemos otro amigo que le dice, ya tengo 8 años, mi amochito. Vaya. ¿Cómo sabía? Lo leí en la personalidad. Vaya. Pero es que mira, uno con la persona que uno quiere, uno es así. ¿Y qué va a hacer? Porque yo antes no era así con nadie. No, sí. Ahora no, chico, es que uno enculado es estúpido. Es que uno es tontito. Uno se le ablanda todo. Sí. No. Bueno. Aquel día la pomada. Uno, cuidado ahí. Cuidado ahí. Que de repente va. A ver, se me abre el grifo. ¿Y cuál es su lenguaje? No. ¿Su lenguaje de amor cuál es? O sea, con el que yo doy. Todos sabemos. ¿Sabemos con qué? Ajá. Porque yo lo es ahí, pues. Holo Tola le da a Eli. Qué bárbaro este. Te va a decir el amor, homie. Qué libro que pues me sí, dije. Pero le estoy preguntando con el cual yo. Pues sí, homie, la pregunta que le hice. Sí, homie, ¿usted cómo le demuestra amor a su mujer? ¿Cómo yo creo cómo que le... yo le doy con detalles, regalos? Ah, vaya. Soy de joyas, Rolex, diamantes. Perlas, carros, vehículos. Bueno, es que cada quien, normal. Cada mujer, pues sí, es diferente. Normal. Como normal. Yo vuelvo y repito, a mí de verdad no me... Mira, Chucho. Ahí está princesa. Princesa. No, de verdad, el dinero no me va ni me viene porque yo me puedo dar absolutamente todo yo sola. Gracias. Bye. Thank you, everybody. Bye. Esa es una cualidad de la mujer independiente en la casa, bebé. Normal. Y de ahí voy a poner el trend ese de Adriana es mi hija más independiente. Bien. Ve, es una cualidad de la mujer latina. Es independiente. Que ella no necesita un hombre.
ahí ya son la madre soltera, mami. Sacan adelante la familia. Me gusta. Tengo otra cosa que decir. Siento que esa es otra de las cosas que yo agradezco de las redes sociales, y es que me han hecho muy independiente económicamente. Ok, bien. Ya puedo yo, pues sí. ¿Cobra caro, Kenny? Y ojo que Kenny... No, deja de estar inventando vos. Y ojo que Kenny lleva una buena... una buena torta ahí, más o menos. 35%. Ah, cállate, hombre. Imagina. No, es broma, Kenny. No nos vayas a joder. Aprovechando la coyuntura de lo que decís, ¿verdad? Que sos una mujer independiente económicamente. Ahora se escucha mucho el término de que el hombre tiene que resolver. No sé si acá se escucha bastante eso. Sí, totalmente. ¿A qué se refiere la gente, o las mujeres en este caso, cuando dicen que quieren un hombre que resuelva? Un hombre que resuelva. Un hombre que resuelva. Difícil. No puedo responder eso. Ok. Porque ya, como vos no ocupas nada... A nivel económico y material, pues sí, ¿cómo te resuelvo? Ajá. No, pues sí que te resuelvo. No, es que no tiene que ser con dinero. El resuelvan es que te jode un foco, cambiar ahorita y no mañana. Si hay que botar la basura, sacarlo ahorita y no mañana. Uno no es absoluto, porque uno siempre necesita a alguien. Claro. Pero yo considero que hasta para eso, yo hago las cosas solas en mi casa. Obviamente no me voy a poner a hacer, pero soy bien... Como que yo hago todo. Autosuficiente. Soy autosuficiente. Obviamente siento que también necesitas como esa figura masculina dentro de lo que cabe, como de protección. Porque a mí me encanta sentirme protegida, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Bueno, entonces ahí va el hombre que resuelve. Sí. Por supuesto. O sea, que ande de tu lado, que ponga presencia ahí, que... Ahora, vos en la casa, por ejemplo, ponés el botellón en el oasis. Sí. Sin paja. Te lo juro. De una. Enseñale ahí los brazos. Claro. ¡Oh, Dejum! Póngala a la par. No, tiene su chicle. No, está mamada. Kevin. Ahora. ¿A dónde está la piscina? Ahora. ¿A dónde queda el estadio, Cucatlán? Ah, no, ahí sí te fallo, mira. Porque no, vos señalás y nadie sabe. Y nadie sabe. Más, no son dos duras, pues. Y nadie sabe dónde estamos. Ok. Ay, no, qué oso andar flexeando vos. ¿Qué es eso de flexeando? Hacer así el brazo. Ah, va. Dice, se perdió, no sabe, cállate vos. No, pero si eras uno de nosotros, se me mira cañañita ahí en la tele. Ya estaba estrenando. Anda el machete ahí, ve. La mujer latina así es. Vaya. Siempre anda con el machete aquí, ve. Desenvainado. Es que yo no iba a contestar esa pregunta porque ya me hicieron. ¿Cuál pregunta ahí? Lo de el hombre que resuelve. Entonces aquí ella me hizo. No, pero el hombre que resuelve. Entonces yo dije, no puedo responder esa pregunta, pero empezaron y dije, ah, bueno, vamos. No, el hombre que resuelve puede ser, se siente mal anímicamente y él está ahí. Es que yo a eso creo que se refieren las mujeres cuando dicen, claro, el hombre que resuelve es el hombre, como te digo es yo. Es que para mí, Adriana, resolver es económicamente. No, hay problema en eso. Pero para ella. Lo que yo... Ah, para vos. O sea, no, lo que yo como entiendo de eso es que... esté ahí económicamente y te resuelva la vida, niña. Oh, no, pero es que... para otras puede ser otra cosa. Sí, es que hay algo en TikTok que hablan de las mujeres que dicen de que quieren hombre que resuelve, pero yo entiendo que no es de dinero, sino que es sobre eso, de que no hay que esperar, porque a veces el hombre es bien huevón también dentro de la casa y que no quiere hacer nada. No. Y entonces no hay que esperar a que tu mujer te diga que ya está lleno el dron de basura para que vos te levantes y lo vayas a botar. Yo creo que eso está más ligado a la iniciativa. Hasta se le salió la vena, mira. Por supuesto. Se le salió la vena en el emputo. No, es que yo he enojado. Sí. Yo creo que eso está más ligado como a temas de iniciativa. O sea, como por ejemplo, hace falta algo en la casa, entonces el hombre debe tener como la iniciativa de resolver eso que hace falta, independientemente de lo que sea. Por supuesto. No se ha sacado la basura, hay que poner el chimbo del gas, hay que ir a hacer el súper, no se han lavado los carros. Sí, que yo quiero ver. Bueno, pues sí, tenemos otra cosa que es un hombre que resuelve. Vaya, ahí está, el hombre que resuelve. Hablando de la mujer latina tiene el swing. Y el mambo. Y Adriana subió con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Tíreme la pista, DJ. Enséñame a bailar, mami, yo no sé. Se equivocó. Es que no me la sé. Esa es la rola, ¿va? Esa es la rola que bailaste. Ah, la de Nicky Jam. No, hombre. La de Bad Bunny. La de Bad Bunny, pues, ¿y no te subiste con él? ¿Cómo?
Puta, me descomputé vos. Me descomputé. Se desprogramó. ¿Cómo fue a pasar? Ah, de Farruko, vale. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Es que ese. Sí, ajá. Ese rebate. Y ahorita estaba computando la de Nicky Jam. Vaya, vaya, vaya. Ajá, ajá. Ajá. ¿Qué, pero esa fue la que bailaste. Esa fue. Y de verdad, no, te vio y te subió. Así fue. Te vio, te subió y listo. Vaya. Vamos a contar esta historia otra vez para los es que no me la sé. Es que mira, pues. Disculpanos, como la gente. No. Y a Honduras llegó tu video. De un solo. Sí, y atacaron a la que subió con otro. Ah, esa es otra pasada. Dígame, qué pasada. Pero es que por mira, tu culpa. Les agarra que como yo soy influenciadora, según ellos, yo no soy merecedora de nada. Ajá. Y ellos creen que a mí me subieron porque yo ya tenía algo hablado. Entonces, ¿por qué me subió Nicky Jam? Y yo no era influenciadora en ese tiempo. Ah, tómale, bebé. ¿También nos vamos? Nos vamos. Sí. Oh, ah, sí, sí pasó. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué bailaste? ¿O qué fue? Por si no sabe usted, vaya a mi YouTube y vaya a ver el video. Que ahí les hice un story time. Gracias. Buenísimo. El punto es... story time de Bad Bunny. Yo no iba a ir. Es que yo de verdad, a mí me salen los planes a última hora. Ok. Y empecé a decir una semana antes que quién tenía entradas para las primeras filas. ¡Ey, perro! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué lo señalás? ¿Por qué lo está señalando? ¿Por qué le haces así? A Fanconi. ¿Por esto pasas aquí? No. Ah, bueno. Está molestando a Adriana y me está rebanando. Sí, perro. Espérate. No creas que me he olvidado. Entonces... Es que esto me jode con que tengo entradas. Por eso dijeron... Dale, dale, continúa. No me deja hablar. Continúa. Perdóname. No, estoy jodiendo. Dale. Entonces la cosa es que empecé a preguntar que quién tenía entradas, que me tienen en primera fila y nadie me decía nada. Mira, niño, entonces el último día yo hasta me fui a peinar sin saber si mi entrada era segura. Es que estos van a estar jodiendo por mis entradas, sí, mira. Sí, boleto, sí, boleto. Si yo también tengo, vos no boleto. Le das caso. Ah, bueno. Boleto, sí. Boleto, mira, boleto. Voy a enseñar a todos, miren. Ah, sí, hay gran entrada ahí. No, yo, tenés, no, y yo hasta colas me hago, colas y me... Y a mí me vale un chorizo, niña. Bye. Está también, exteriorizando sus inseguridades eso en es, ti. Eso es, este perro. Bien. Es, vaya. Este perro es... El punto es que hasta me fui a peinar ese día sin saber si a mí la entrada me la iban a dar. La cosa es que, por la gran puta. Perdón, otra vez. El boleto. Va. Entonces, me llaman y me dicen, mira, tengo 4 entradas. Tengo 4 boletos. Miren, mi ADD no me lo permite. Me van a seguir interrumpiendo. No, dale. Y la cosa es que me dan los boletos y costaba $0 y yo pagué $400. Te dieron una cortesía. Una cortesía, pero me timaron con $400 bien puesto. Te bajaron, vieja. La bajaron. No, pero no me arrepiento porque, pues sí. Ah, bueno, no, dale. ¿Me entendés? Pues, sí. Pues con vos te subiste a bailar con Bad Bunny. ¿Y quién te lo vendió vos? Una conocida. Uy, pero te timó. Uy, vos. Pues sí, me timó, pero yo bien feliz, vos. Pues sí, vos. Yo bien feliz. Y pues nada, yo es que al César lo que es del César. Bueno. Quizás dijo, qué muchacha más linda. Es dijo, que sí, es cierto. Ella. Se ganó el pase para bailar en el escenario. Ahora, pregunta seria, pregunta honesta. ¿Vos ya habías visto que el man hacía este challenge en otros países? Sí. Obvio. Y vos, o sea, fuiste ahí con la intención de que te subieran. Totalmente. Va. Obvio, pues. Es que yo soy buena en manifestar. Yo dije, Benito me va a subir al escenario hoy. Dije, bien, caso ahí. Cerrado, punto y final. Claro, y pasó. Pero la gente como, ya le dije. A ver, ¿la gente envidiosa? Okay. Sí, no, dejen la envidia en la casa vos. ¿Qué ibas pensando cuando ibas camino a la escena? Este show es mío, me he robado a esta papá. Llamen a la policía que me lo robé. Porque me robé el show. ¿Cuando iba saliendo o cuando iba entrando? No, iba subiendo al escenario. Cuando ibas a bailar. ¿Cómo te dejan las patas vos? Vaya, primero iba pensando en no vomitar porque con Nicky Jam literalmente casi vomito. Si ese hombre a mí no me hubiera abrazado, yo vomito. Y lo vomito a él quizás. ¿Y qué comiste ese día? De la adrenalina. ¿Qué habías comido ese día? Claro. ¿Polo, no. ¿Y qué puta me voy a acordar? Bueno, perdón. Hoy sí, miren, creo que el ambiente me está haciendo decir un poquito mal. No importa, es que esto así ajá, es. Pues. Entonces, te señala Bad Bunny. Ajá. Dime, era tú. Entonces, vas caminando. ¿Qué iba? Voy caminando y yo digo, este escenario es mío. Vaya. Bien ahí. O sea, a mí se me dio la oportunidad. Vaya. Que andaba toda tullida ese día, por cierto. Pero, ay, ni modo, niña, yo hice lo que pude. Lo que había, es lo que había. Ajá, entonces, te subís ahí, ves el público.
¿Sentías nervios? ¿Se no, es todo? Que mira, yo creo que estoy un poco acostumbrada, no a esa cantidad de gente estúpida que había, pero sí estoy acostumbrada, o sea, porque bailé. Un montón de gente, quisimos decir. Ajá, no. Sí, no, que la gente... Cantidad estúpida como de cantidad absurda de gente. Para que la gente no... Relájese. Entonces, yo bailé muchos años, desde los 6 hasta... Y siempre hacía shows enfrente de teatro, pues. Entonces, considero que no me paniqué por eso. Vaya, vaya. ¿Pero por qué Nicky Jam sí? Porque era... Pero era Bad Bunny, pues. Yo sé, pero es que como quizás ya... Otro nivel de madurez se me, eso... Y porque se me ha dado la oportunidad de conocer artistas, pues. Ajá. Conocí el amor de mi vida. Eso sí, con la Gracie sí lloré. Ah, sí. Con la Gracie, bien ridiculita mi muchachita, pero no pude controlar las lágrimas. No, está bien. Estaba viendo bien. El amor de mi vida. ¿Y la tenés en WhatsApp ya? No, hombre, vos eres mujer. Chico. Le llevé una... Dale. No. ¿Qué? Le llevé una cadenita y me la aceptó con todo su amor. Ah, vaya, vaya. Kenny, pero eso era. Adriana. Basta y nos cuenta. ¿Vos tenés gente famosa? ¿Conoces gente famosa? ¿Quién es el más famoso que tiene el celular? ¿Que conozcas? Es que yo soy rancia. ¿No te vas con mucha gente? No. ¿Sos un poquito hermética ahí con la Mara? Sí, soy hermética. Demasiado hermética. Pero desde siempre ha sido así. Pero soy amable. O sea, yo solo hermética en el sentido de quién dejo entrar a mi vida. Vaya. Porque yo... No, a mí ya ha tenido gente que de verdad no puedo. Ahí me andan quemando a mí, que yo soy la malvada. Miren, espérense. Vamos a ir parte por parte. Vaya. Vamos a empezar por el género. Soy hermética porque ya mucha gente me hizo daño. O sea, ¿me entendés? Entonces, no... Yo soy bien de vibras. Okay. Y si yo siento que algo no me cuadra de vos, adiós. Salud, Lulú. Solo saludás y todo, pero ya estuvo. Normal, pones ahí como una barrerita ahí. Sí, mis amigos contados con los dedos de las manos. Claro, normal. Okay. ¿Cuál normal? Ahora se sumaron 4. Soy amigable, como lo digo, soy amigable y todo, pero estoy en todo mi derecho de ser cuidadosa. Pero ya no sumamos 4 amigos. Ahora ya, hombre. Ya no lo vas a poder contar con los pies también ahora. Ya van 4 dedos ahí en los pies. Ya. No, los otros 4. Los Pero vaya, cuando. No, los otros. Jeden. Vaya, entonces, me queman a veces, me quemaron un par de veces en Twitter hace como un año. Y de hecho, hace poquito. Les agarró la chocolía de que salen una fulana de tal diciendo, es que ella cuando estaba en el colegio y es que ella cuando estaba en las clases de baile era una caca conmigo. Todos tenemos nuestros momentos y todos cambiamos, niña, ya uno madura. Es que, y sí, yo era medio pelito porque yo era bien competitiva. Yo era bien competitiva y me agarraba la chocolía, para que te voy a decir. Pero la chocolía. Sí. Y hay muchas cosas de las que no me acuerdo, de que ellos hablan, y yo creo que solo en su mente... Quizás por tener mi nombre en su boca, es que les agarra de hablar de tal mí. Vez a ellos les dolió, por eso es que se reaccionó. No, y es que ya lo hemos hablado aquí también en este programa. Es que a la gente no es que le moleste que vos hayas crecido, hayas avanzado. Lo que a la Mara le molesta es que ellos igual. No. Es que ellos no. Y no es que me olvidó lo que le iba a preguntar. Y era la pregunta, mami. Del millón. Era la que iba a romper el TikTok del millón. Vaya, pero tiene sentido lo que dice Adriana. Pues, o sea, la gente sigue creyendo que sos la chava del colegio. Claro, cuando uno cambia. O sea, claramente. Sí sos, pues, pero 10 años después. Ahora, hemos hablado de los haters. Vaya. Pero ¿cuál ha sido el detalle más lindo, algún detalle bonito, algo que te ha dicho un fan o una fan sobre vos o tu contenido o algo? Mira, creo que no es lo que me han dicho, sino cómo reaccionan cuando me ven. A ver. Vaya, vaya. O sea, que se ponen a temblar, hay niñas que han llorado cuando me ven, y eso es lo más lindo porque significa que definitivamente estoy haciendo algo bien en su vida, vea. Sí, claro. Entonces, sí, eso. O cuando las niñas me llevan detallitos. Ajá. Una vez me llevaron una bolsa de chips. Ay, yo era la más feliz. Una cartita, ¿ves? Y unas velitas. Sí. Buenísimo. Qué bonita, qué bonita. Ayer nos pidió foto un niño que andaba como Spider-Man y andaba la hermanita, supongo yo. Sí. ¿Se acuerdan? Y ven el bonito show. Llevan dos patines. Ya no. Están dando ahora. Jean nuevo. Vos andas mucho... salís mucho aquí en El Salvador, digo, como a lugares... ¿A pinear? No, vida nocturna, sino... restaurantitos.
Sí, o lugares Parcito, que para, cool. ¿Cómo se dice, homi? Rooftop. Que laguna mental. Para turistear, homi, fuck. A lugares turísticos de aquí de El Salvador. Como el Tunco, o no sé qué otro lugar ¿Qué turístico. ¿Qué tanto frecuentas lugares? Mira, así tengo no aire mucho. Trabado. Cualquier cosa, si me quedo callada es porque necesito sacarlo. No importa. Dale. Dale, ahí. No ahí. Sale. Aquí lo tengo, mira. Ahí. ¿Querés agüita? Sí. A ver, traigamos la agüita ahí, vamos. Ah, nunca había visto a Memo. Correcto. Ya, lo saqué. Olvídalo. Ya estuvo. ¿Ya no querés agua? No. Ah, Memo, no. Qué rico. Shit, goddamn. Ahí está. Miren, ya, yo sé que ustedes ya han pasado, ya han tenido esos aires que están platicando y el animal no le sale. Sí, a veces no sale. Ajá. Como un gargajito se te cruza ahí. Y duele, ajá. Hasta reflujo. Ajá. Hasta reflujo. ¿Y qué nos habla ahí el de gente? Bueno, pero por mientras démosle un consejo a la gente que tiene la casa toda fea ahí. No creo yo. Vaya, usted que tiene acá toda mojosa, homie. Memo, vení. Usted que tiene esa casa, vaya, la gente sabe qué hace la gente, homie. ¿Qué hace la gente, homie? La gente barre, homie. La gente trapea, homie. Pero en ese patio es un gran desorden. No tiene chapeado, homie. De bodega lo agarran en el patio. De bodega. El patio. Entonces usted vaya a Larashi Compañía, homie, cuando usted quiera comprar, por ejemplo, alguna maquinita, homie, para cortar el césped en Larashi Compañía. ¿Sabes qué compré? ¿Sabes qué compré? ¿Qué compró? Alfombra. Las alfombras, porque si hay... Papá, que me enoja es que la basura de afuera entra a su casa. La lleven adentro. Entonces compré alfombrita para la parte de enfrente y como trae jardincito, entonces para la parte de atrás. O sea, sí, de la casa. Sí, correcto. Entonces en Larashi Compañía también está el regreso a clase, homie. Ahí voy a comprar, con Santi le compró un cuadernito de Dragon Ball que le gustaba mucho. Back to school. Un back to school. Portaminita. Un portaminita. Ahí está, ahí de todo para que usted pueda comprar los útiles de suyo ahorita en este regreso a clase, ¿ok? En Larashi Compañía, que son número uno en economía, homie. Número uno. En ferretería. Bueno, a ver. ¿Qué prefiere Adriana? ¿Prefiere playa o prefiere montaña? Lago. Puta, no le tiene. Qué barbaridad. Está preguntando tonto. Ay, no dijiste río, no dijiste el lago. El río. ¿Qué prefiere Adri? ¿Las amistades de los hombres o las amistades de las mujeres? Los hombres. Vaya. Toda la vida. ¿Por qué? A excepción de la Kenny y las amigas que... ¿Por qué? Es que, vieras que yo, hasta en el colegio fui así como... Las niñas solo hablando de estas y de esto y de lo otro. Y a mí me gusta jugar. El relajo. O sea, ¿te gustaba hacer deporte por lo del boli que decís? Sí. ¿El fútbol? También. Bien. Ahora, pues fútbol, tenis, squash, bailé. Espérate. Squash. ¿Qué? Squash. No, tenis. En la escuela pública no había eso. En la escuela de pantalón azul no. Ay, no. En la escuela, ajá, con nombre es squash, es una pared, o sea, es como. Pero con una raqueta y le pegas a la pared. No. Es que le usas la pared. Pero eso tiene otro nombre, ¿no? En el árabe se dice otra vez. En la USA se juega. ¿Y cómo se dice, pues? Pero se dice como racquetball. No es el racket, ¿sí? Racket, creo que es. No, pero es como una vainita de madera y usas la pared. No, ese es badminton. No, badminton es con una campanita. Ajá. ¿No han visto el que tiene una pelotita negra chiquita? Ajá. Es racquetball, pues. A huevo. Sí. Bueno, squash le decían, squash. ¿Sabes? ¿Y en tu escuela había squash? No. Ah, bueno. Eso lo jugaba en el árabe. ¿El árabe de acá? Ajá. Bueno, ve, entonces en el árabe de allá. Eso no es sponsored, boss. ¿Sabes qué, Chona? Chona, ¿sabes qué es? Contar la historia de una famosa persona. No. ¿Sabes qué es Chona? No, ya digo que no. Ah, estamos empatados. Yo tengo un deporte que yo lo jugaba con mis amigos también. ¿Cuál? Chona. Tres tiros la Chona. Pero no es deporte. Ay, no. A saber. Es un tipo de juego. Es con el fútbol. Haces penales. Ajá. Vaya. ¿Reggaetón o bachata? Vaya, duro. Dembow. Adriana, algo que eres dembow. Yo tuve que haber nacido. Amo El Salvador. Pero siempre he dicho que tuve que haber nacido en República Dominicana. ¡Qué huevón, bom! Mira, este más es para enamorado de un negro, nana. Este chaval. Chaval, una vez nos llevó a Dominicana a pasear. Una semana estuvimos allá en Hernán. Es cierto. A él le gusta mucho. Porque él quería ir. Dice, ¿a vos te gusta? Solas a la rodilla fui. Se llama Polo, dice. ¿Qué preferís? El squash se llama Polo. ¿Qué preferís? Perdón. La cerveza o licor. Vinito. ¿Licor o cerveza? No sé, cualquiera. ¿El vodka con? No, refresco. Con refresco. No, yo no tomo vos, pero las cosas en serio. No, baja. agua los domingos. No, pero cuando hay un cumpleaños. No, me gusta el vino.
el vodka con refresco. Bien. Ay, sí. Callé, pero elegante. Pero vodka con refresco nunca yo he probado. ¿Sabe bien? Pues sí, vodka con cranberry. ¿Le gusta? Bueno, con cranberry ahí ya. Zúñiga, yo cuté una vez con eso. Petición de la gente, papi, en YouTube y en Facebook. Vaya. Un interview a la invitada en la lengua que más dominas. El idioma natal de Zúñiga. Ajá. El idioma natal. ¿Vos sabés cuál es la lengua que yo más domino? No. Dale. ¿Sabes? No. El English. Ah, va. Tell me. Dele, dele. Vaya. You know, do you know speak English? Yes. 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 Okay. Do you know what is the food tropical in El Salvador? ¿El qué? No, y entonces no es que sabe inglés. El food tropical. Food. Ah, food. Pupusa. Siga. Keep going. Era typical. Keep going. Typical. Es que dice food, yo dije el pie típico, dije yo. What is your second name? María. Oh. Ah. Oh. So you know it. O last name. No, second name. Middle. Pues se dice middle. Adriana María, ¿so? Adriana María. Sí. What is your favorite city around the world? Puerto Rico. Y no que dominicana, pues. Pero es que no he ido a República Dominicana. Ah, ok. Pero, entonces, de los que conozco, o sea, para mí, Puerto Rico y República Dominicana. No. Pero responde en inglés. Estamos hablando en inglés. ¿Cómo así? What is your favorite city? No, your favorite country. Ah, bueno, ahí está. Putela. San Juan. Vaya. San Juan. Why? Why San Juan is your favorite city? Because yes. Vaya, no. Because yes. Ah, bueno. Okay. Oye, cualidades de los latinos, a mí tenemos que decir algunas cualidades de los latinos. Bueno, que Adriana diga algo. Por ejemplo, Adriana, vos pones el cereal arriba de la refri. ¿El celular? El cereal, el cofre. El cofre. No llega. Sí. El cofre lo pones aquí arriba. Aquí está. Qué basura te va a decir. ¡Ey! ¡Ey! Me sigue. Eso lo pasa cuando se recaga de la risa. ¿No? Mira. Se mofa de su bonita risa. De mi risa asmática. Y yo te juro que lo vuelvo a dar replay en mi cabeza. ¿Estás viendo? Dale, no, perro, no me voy a volver a reír, perro. No, para que se le quite. Para que se le quite las ganas de burlarse. No, espérate. No. Buenísimo. Sí, digo. Tonto. ¿Viste cómo Silva? Adriana, respondemos. ¿Dico ya es qué? Es que no me acuerdo qué te pregunté. ¿Qué le pregunté? Oh, finishing ya. Si alcanzás poner el. Ah, no. ¿O tenés banquito? En la alacena, mira. Ah, está más bajito que los ríos. Sí. Pero tenés banquito en casa. No. Como 40. ¿Verdad? En todos lados. En serio. Te toca andar ahí alcanzando más o menos las cosas. Es que mira, fíjate que como remodelé mi cuarto, hice un closet. Lo hizo hasta eres. Entonces las colchas no las agarras. Ah, la colcha no la agarro. Es para que pase el altísimo. Ajá. Sí, porque. Pero también tengo de novio un ser humano que es. Es alto. Deja de decir alto, tontera que. ¿Cuánto mide? Pues sí, el altísimo del novio, pues. ¿Cuánto mide tu novio? 2 metros. Oh. Bitch. ¿Dónde alguien te diga algo ahí? 2 metros. 2 metros. Uy. ¿Juega baloncesto? ¿Y cuánto pesa? Sí. ¿Cuánto pesa? Como 200 libras. ¿Y parado? No pasa, no sé. ¿Y parado? No, ya no preguntan. Negro. Negro. Negro, mi amor. Ahora, ¿qué tuvo ese hombre para conquistarte? ¿Qué lo hizo diferente al resto? De bazucas, ahí enfermos. Bazucas, enfermos todos. Este es un inside joke. Te amo tanto. Algo ahí. Hay un código. Primero, todo entra por los ojos. Entonces yo obviamente vi. ¡Ay, no, niña! Es que ya va el otro voz. No, es que... A él tiene... Entonces a mí me puede entrar. A mí. Si entro uno de 2 metros, a mí. ¡Ey! ¡Ey! Es lo que estoy diciendo, pues. ¡Puta, perro! ¡Qué barbaridad! ¿Dónde? Es que es locura. Ajá, ya. Aparte de entrar, jodito. Pues sí, era altísimo. Claro. Bien, buen mozo él. Vaya. Buen mozo él. Y nada, empezamos a hablar. Vaya. Y ya te entendió, fue lindo. ¿Te entendió? Es que la verdad es que uno se entiende con la... Pero es que yo lo enamoré a él perdidamente. Porque, ¿sabes? ¿Qué hiciste? Porque
se destartaron. Kenny nos está dando todo ahí, Kenny. Pero el 35% lo paga, no hay problema. Porque yo, de tímida, ni a palo. Ok. Y yo lo saqué a bailar ese día que lo conocí. No, joder. Lo saqué a bailar y yo le decía, mira qué lindas mis uñas, porque me las acaba de hacer. Y yo me veía pura mona cagada, pero yo era súper... ¿Espontánea con él? Espontánea. Vaya. Ajá. Pero está cool. Eso fíjate que nosotros hemos hablado acá. Loca. Cualidad, es cualidad latina y vamos a aplaudir. O sea, nosotros acá hemos peleado, Adri, te cuento, para que las mujeres den algunas señales valiosas cuando les gusta un hombre. Claro. Sí. Pues, es que miren, hay que ir al grano, niñas. Así es. Sí. O sea, yo le dije a él, vos, mira, me gustas. Vale. Y es que ya era obvio que él me gustaba, pero yo no ando con dándole vueltas al asunto. Esa misma noche que lo sacaste a bailar, le dijiste. Ah, no. No. ¿Cómo fue? No, pero la segunda noche que nos vimos, la primera, ajá. Sí, la segunda vez que se vieron. Ajá. Ahí nos besamos, vos. Joder. Es que si sos intrépido, ya ves. No, es que ojo largo, ojo largo. Si sos intrépido. Es que ella le dio las señales. Entonces, claro. En este caso, Adriana coronó. Coronó no, él. No, él. No. Adriana coronó. Coronado. Pero mira, me gustaría ahondar un poquito. ¿A dónde, homie? Pero ya, dejando tu novia a un lado, ¿qué hace a un hombre? A un super lado, homie, porque son 2 metros. 2 metros de lado. Un ladón. Bueno, él da un paso y se hace un super lado. Bueno, homie, va a Honduras. Llega a Tegucigalpa, perro, qué locura. ¿Ah? ¿Qué hace a los hombres atractivos para Adri? A ver. Bueno, primero, el físico. A mí, quien me diga que el físico no importa, no me interesa. Es lo que me llega. Me llega. Gracias. Tiene que ser guapo. Flaco, me dijo. Tiene que ser amoroso, detallista. Alto, va, porque... Fíjate que no, o sea, no importa. Okay. O sea, pero no más chaparro que vos. No, hombre. Porque vos... más chaparro que vos ya no, diría... sí, tampoco mi... O sea, no, chaparra le dije. Ah, me va a leer el niño. Ya diría Schnauzer. Esperate. Es que este fue. Ajá. Amoroso, cariñoso, detallista. La estatura no importa. Servicial. Eso lo hace. A mí me gusta yo decir, me duele el vientre y hay que venga el hombre. Y ahí está con las medicinas, con masajitos. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué es esto? El tecito manzanilla. Hablamos de resolver, mira. Y que no pregunte. Eso es resolver. Eso es resolver. Sí. ¿Y ya tomaste algo, amor? No. Ahí creo que la cagamos. Es que miren, espérense. Con eso de resolver, como a todo le quieren zampar nombre. Vaya. Que el coquet, que el no sé qué. Ajá, que el soquet. Que la verdad también es un hombre funcional. Que sepa sí. Hacer las cosas, pues. Sí. Vaya. Hombre, y a veces uno de hombre cuando tiene la respuesta, uno... Ay, es que me alejé. Ay, Dios. No. Y coludo ponen. ¿Qué toma esta mujer, hombre? Y ahí anda preguntándole uno a la amiga. Hey, vos, oíme, ¿qué toma aquella vos? ¿Alguna papada ahí para...? ¡Apúrate! Ay, Dios mío. ¿Limón que le doy? ¿Limón con sal? ¿Limón con sal que le doy? No, viera, uno me pone tenso. Uno quiere ayudar. Hay una pregunta. Sí, pero tampoco se inutilicen, pues. Hay una pregunta. Resuelvan. Guacha. Tanto que pide y qué ofrece, te pregunto. Vaya. Ah, bueno, pero no te enojes. Porque ya iba. Sí, ya estaba aquí, mira, a ver. Relajar. Cuando el pollito aquí vaya, y haces esto aquí con el fonibone, ahí es clavo. No, tranquilo. No, hombre, espérate vos, te voy a contestar relajada. Ay. ¿A vos qué? Yo ofrezco amor. Ok. Ternura y comprensión. Vaya. Es lo que todo un hombre necesita. No, ¿qué vulgar? Aquí, y vos decías que era serio, ¿eh? ¿Estás viendo, va? ¿Y aquello dijo? Memo es vulgar. No le pares por la memoria. Mira, niño. Sí, mira. Disculpa. No, miren, yo puedo decir con toda autoridad que yo soy una mujer talegona. ¿Talegona es como? Talegona, buena. Empoderada. Ah. Sí, o sea, yo cuando amo, amo con cada centímetro de mi ser. Y ella lo sabe. O sea, que ama poquitito. Es poquito. Dígame que vamos a poner eso en TikTok, por favor. Obvio que lo vamos a poner. Pero vamos a poner solo un poquito. Entonces no ofrece nada. Son bromas. Adri, ¿qué vaina? ¿Este fue? Mira, en el super venden para...
como un tinte. Para así para. Pareja cagada. Para eso alero, ¿eh? Ah, bueno, entonces cuando esté 2x1, comprémoslo para que lo usemos, ¿eh? Te lo compartimos. Ay, va, ya ves, no me salió. No, buenísimo, ella, buenísimo. Pero ella invitada lo puede rebanar. No, sí. Este no, este no, este no. Vos sí, vos sí, dale. Mira, ¿y vos siempre andas con gorra? No siempre. Pele el cabello, vamos a ver el cabello. Mira, mira el pelo liso. ¿Cómo crees que es el pelo de él? Quiero ver pelo lindo. Vaya, ¿cómo crees que, cómo crees que es el pelo? Pelo lindo. A ver, Sedal. Quítate la gorra, mi perro. A ver, Chonder. Mira, mira. Soja frito. Sí, soy africano. No, no. El afro, hombre. Sí, o sea que tengo pelo negro, pues. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Y la cintura para abajo también. Y bueno. Mira, ¿y te peloneas? Sí, me peloneo. Pero no es solo. Es lo que hay, es lo que hay. Es que yo sabía que era por la barba. Sí. Ajá, como. No, pero esa no es la mejor referencia porque parecen pelitos de allá. Del culifly. Ah, bueno, bueno. Chiquito y colocho. Oíme. ¿Qué? perdón, Kenny. Bueno, es que ese es lo que te decimos, que aquí la gente se siente cómoda. Pues si quieres hacer una pregunta un poco incómoda, pero bueno, hay que hacerla. Yo, hasta yo me puse incómodo ya por Kenny. Mira, Kenny cada vez. Ay, no, es que Kenny está así, mira. ¿En qué momento contestas el correo? ¿En qué momento está así? ¿Para qué puta abrió el correo? Hombre, Kenny está así. Pero, voy a hacer una pregunta. Ay, Dios mío bendito. Pero te ya cortamos, no hay pedo. No, dale, dale, dale. Tire, tire, dispare. La última, porque nos vamos. ¿Te gusta cocinar? No. No te gusta. Está bien. Pero, ¿puedes? Sí. A mí okay. no me gusta lavar el carro, por ejemplo. Pero puede. Bueno, le echo agua. Bueno, pero a veces toca porque es sofit, ¿no? Entonces sí, toca, o sea, yo... El meal prep. Sí, totalmente. Claro. Lo que pasa es que, pausa, yo tengo una mamá fuera de aquí. La mamá. Y la no, espérame, mamá. Dele una oportunidad. Dele una oportunidad. La invitada. No, mire, muchachón, por favor. Vale, vámonos serios. Poquito, por favor. Bueno. Tengo una mamá que cuando yo quería meterme a la cocina me sacaba patadas. Ah, ¿por qué? Porque atraso hacía, dice ella. bueno, por algo es. Bueno. No, hombre, vos, si yo. Es que yo creo que vos. Voy a entrar a ayudar, vas a hacer atraso porque no sabes qué estás haciendo. Claro. Claro. Entonces. Y cortas la leche también. Entonces dije yo, no, ¿para qué? Ay, mejor cuando ya yo tenga mi casita. Bueno, no, que yo me cocino. Literalmente yo me cocino. Va, así va, que no digo nada. Está bien, está bien. Sí, arrocita al vapor, que papita. Pero se te no, queman pero las cosas me ahora. Tengo que emocionar ahí con las recetas para no aburrirme, porque pero, no me harto. Sí. No, está bien, está bien. Pero son de las que buscas recetas en TikTok, por ejemplo. Sí, y la, sí, me claro. Encanta. Y has hecho videos de eso. No. De esta es mi receta. Payasada, sí. No, como hoy vamos a hacer lonja no. Y de ahí saco la cacerola y una tapadera de esas de antaño. Loca, yo un video tuyo que yo miré, que yo quiero que me digas qué pedo, creo que fue lo de un pepino azúcar ahí, un pepino ahí preparado. ¿Qué sí. tal eres el pepino? ¿Dónde lo compraste? ¿Aquí lo compraste? Es que lo quiero probar yo también. Sí. ¿Aquí lo compraste? ¿Y el pepino? Es que yo no estoy hablando vulgaridades. Pepinillo. Literalmente. Era un pepinillo, no era un pepino. Bueno, pero que te quiere. Yo quiero un pepino. Ah, no, entonces no. ¿Se le volteó la canoa a vos? No, 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 no. No, no, no. El del pepinillo estaba hablando, ajá. Ajá. ¿Eso lo compraste acá? Sí, lo compré acá. Pero hay una tienda que... En Munch Lab. Munch Lab, Munch Lab. No, mete otra machaca. Ahí fueron a las cascadas. Ahí está Munch Lab. Ah, ahí está. Ahí, ¿puedo comprar ahí? No sé si tienen, pero pues. Y si no los pedís en Amazon, vos. Vaya. Ah, bueno. Mandan pepinos por Amazon. ¡Pepinillo! ¡Pepinillo! ¡Pico! ¡Pico! Lo que usted quiera. Están buenos, te gustaron. ¿Te gusta ese tipo de cosas, por ejemplo? Ensalada, no. Ácido, picante. Ácido, toda la vida. Ácido te gusta más. Lo dulce no me gusta. No me gusta el chocolate, ni los postres, ni nada. Ah, entonces, en la vida fit no tuviste ese desafío. De dejar no. las debilidades, decía uno. Vaya, no. ¿Preferí el mango verde que un cheesecake? Mil veces. Toda la vida. Bien, bien. Bien ahí, bien sí. ahí. Bien ahí, bien ahí. Pero una naranjita con sal a un tres leches. Prepárenme dos ahí. Sí. Vaya. ¿Mayonesa o ketchup? Es que el aire. Ay. Mira, tengo un aire vos. No, dale, dale. Tenés no, un susto. Pero no te da la mayonesa para. Ey, entonces va, cuéntanos del verano. Sí, bueno, ustedes ya vieron aquel rótulo que les enseñé aquel día. Ajá. Que decía ver uno. Ver uno. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. Verano, dije. No, Veruno. Veruno, Veruno. El Tunco. Veruno, me suena a mí a verano, homie. ¿Qué más? A amigos. También. A diversión. También. Y a premios. A buen feeling.
Mire, no le voy a esperar ya el otro lunes. Le voy a decir qué significa. Bueno, pendiente el lunes. El otro lunes está pendiente usted. Porque la diversión se acerca en unos días. Bueno. ¿Ya viene el Peruno? Viene el Perú. Ya viene el Perú. Mire, bien, ¿tiene planes para Semana Santa? Sí, voy a chambear. ¿Algún viajecito? Yo tengo que ir a Tela y a Ceiba. Inglaterra. ¿Fuera del país? Normal. Sigue en las pistas del Veruno. Va a agradecer. Me voy a quedar. Okay. Ah, bueno. Ah, bueno, está. Para que todo sepa. Bueno, mire, agradecerle a Adri y a Kenny por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Obviamente, la gente te quiere mucho en nuestro país. Muchísimas. Chavas, se dice aquí también, ¿verdad? Sí. O chavalas. Las cheras. Muchas cheras. Te siguen allá. Hey, JD, que me mande un saludo. JD, saludala, JD. Con ella cumpliría mi fantasía de aquella, dijeron. ¿Una mujer? ¿Una mujer? Eso. ¿Mujeres dijeron eso? No, sí. De verdad. No, y de verdad que hace poquito me escribió una. Lástima que no te gustan las mujeres, me pudo nombrar. ¿Y vos qué sabés, le dijiste vos? No, hombre, niño. No, broma. No, yo no tengo nada en contra de eso. Pero sí, me gustan las mujeres. Fíjate no, que antes de despedirnos, ¿qué papel ha jugado o juega Dios en tu vida? Él es mi todo. Vaya. Bien. Yo les digo, o sea, gracias. O sea, obviamente les dije, TikTok salvó mi vida. Pero es algo que yo le pedí a él, que él me diera esa razón. Todo, literalmente todo lo que hago lo pongo en sus manos y yo vivo orando inconscientemente. Todo. Y nada, pues es el centro de mi vida y la verdad es que estoy súper agradecida con todas las oportunidades que él me ha dado. Vieja, esos pensamientos ya no están. Esos pensamientos en tu cabeza que tenías. No, para nada. Ya desaparecieron completamente. No, y aparte, esto voy a decir, creo que cuando uno está en esa situación, yo siento que uno se acostumbra a estar mal. Y uno no busca cómo salir. ¿Me entendés? Yo busqué absolutamente todas las salidas habidas y por haber. Terapia, Dios, hobbies, de todo. Porque yo ya no quería estar ahí, pero sé de gente y conozco gente que le gusta estar en el hoyo. Claro. ¿Me entendés? Entonces sí, es de buscar, hola, las salidas, tú puedes, tú eres suficiente, tú eres increíble. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Bien, ahora, buenísimo. Fíjate que me llama la atención eso, porque muchas chavas, adolescentes que te ven, capaz y estén en ese momento, solo que el adolescente no habla. O sea, usualmente... Sobre todo si es hombre, no hablar. O sea, le preguntas, bien, ¿cómo estás? Bien. No, bien. Por eso que creen que nunca tenemos nada. O a la mujer si habla, no se le cree. Y ese es el problema. Entonces, en esa situación, no es necesario que nos dé detalles, pero que te sentías así de abrumada, no sé si te sentías sola. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba en tu vida? No es necesario detalles, solo a grosso modo, por si alguna joven o algún joven está pasando por eso, pues que aprenda de tu experiencia de vida. ¿Qué hacía cuando me sentía así? No. ¿Qué o estaba ahorita pasando en tu vida que te hacía pensar esas cosas? Que, ok, si ya, Dios, mándame algo, yo ya no aguanto. Es que todo a mi alrededor estaba mal. O sea, en todos los ámbitos posibles. Yo estaba estudiando odontología y yo me sentaba y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero esto para mi vida. Así, literal. Eso... Mi frustración, o sea, con todo mi alrededor, o sea, con no te sentías todo, conforme, nada, no estabas plena. Nada. O sea, toda la gente, esta es otra cosa que a mí toda la vida me rechazaron por ser muy hiperactiva. O sea, como el rechazo, o sea, como del colegio, que la niña mucho chinga, que entonces yo decía, puta, yo a nadie le gusto, o sea, nadie le gusta mi forma de ser. Y por eso es que ahora soy tan... Ella también me enseñó a poner muchos límites en mis relaciones, pero si a vos no te gusta quién soy, te vas. Porque yo no voy a volver a cambiar quién soy por vos. Porque me defraudé a mí misma y dejé de ser... Adri. Adri, por complacerte a vos. Claro. En miles de cosas, ¿me entendés? Entonces, sí, no sé. Siempre quiero que tengan en cuenta que todo pasa. Aunque no veas la salida, y que yo sé que ya esta cosa lo has escuchado miles de veces, pero de verdad, todo, absolutamente todo en esta vida pasa y todo va a mejorar, pero siempre y cuando es que vos querrás. Sí, y interesante, interesante, claro. Adri, también imagínate que loco, ¿verdad? Que toda la vida decís que sentís que te rechazaban por tu hiperactividad, porque muy, muy chiflada, que 220, que acá... Pero creo yo... Eso no digo. Creo yo... No, pues eso es que, no dijo ella. No, pero sí, literal eso es eso. O sea, pero es eso
lo que le gusta a tus seguidores de vos. Sí. Siento que esa es esa vibra la que hace que tengas un montón de seguidores, ese que te fue viral todos los videos, porque tu esencia, tu vibra es otra. Pues no. Sí. Yo creo que no sentís que. Que vos, uno solito se boicotea, ¿no? Sí. Uno dice, puchica, yo siento, pero no, sí, no es así. Sí, he hablado del autosabotaje 40,000 veces y eso es algo que me pasa siempre. Claro. Pero es de eso de decir, o hago las cosas o las hago. O sea, o ya deja de ponerte limitantes. O sea, y van a estar ahí. Pero la cosa es, una vez, como probás quitarte el miedo, decís, ya lo pasé una vez. ¿Qué va a pasar? O sea, si lo vuelvo a hacer... Ahí va a estar el miedo, sí, claro. Pero me tengo que aventar sí o sí. Entonces, sí, eso. Buenísimo. Cool. Ahora con tus redes sociales, Adri, con esto, porque, bueno, tenés un montón de seguidores, sos bien conocida. ¿Hasta dónde crees o hasta dónde querés llegar con esto? Ay, eso es un tema un poco complicado porque... Ahorita que ya llegaste al top con los hijos de Morazán, sí, ahora, ¿cuál es tu nueva meta? Nada, vaya, ¿cuál es tu nuevo logro? De nada. Vaya. Tranquila. No, miren... es que no sé si puedo hablar de eso. Sí. Okay. Empresas, básicamente. ¿Te gustaría cine? No, crear negocios. Crear negocios, sí. Claro. Ah, okay. Como las tres empresas que estamos creando nosotros. Normal. Sí. Pero, mira, yo siempre he dicho, yo me doy con servida, o sea, me doy por servida siempre y cuando yo te saque una sonrisa. O que vos me digas, Adri, estaba teniendo un día horroroso. Y me acabas de hacer, o sea, me acabas de quitar todo lo que yo sentía. Claro. Cool. Yo con eso me voy a hacer, o sea, no me importa que tenga 5 millones, 6 millones, 7 millones, no me interesa. Que uno te diga ya suficiente, ya como que la misión cumplida. Ajá. En Totalmente. Aquel momento, ¿te hubiera gustado conocer a una Adri? Sí. Sí, yo constantemente, bueno, creo que la llegué a conocer, o sea, como, es que ella es el ángel que Dios me puso en mi camino, en todos los sentidos. Y ella lo sabe. Vea, pero ahora yo veo atrás y digo, lo estás haciendo bien. Adri. O sea, lo estás haciendo bien, todo va a pasar, has sanado mucho, tenés mucho camino por recorrer porque todos los tenemos, pero paciencia, vea. Yo la verdad es que yo no soy ni la sombra de lo que era hace dos años. ¿Tres años? Ok. Yo tengo una preguntita. Decís que las redes sociales te salvaron la vida, ¿verdad? Hay muchas chicas que quieren ser como vos, ¿te has dado cuenta de eso? Quieren tomar tu mismo camino, quieren ser una creadora de contenido tan exitosa como tal vos. Tal vez no ser como ella, pero seguir el ejemplo. Ajá, de ella. Seguir tu camino. Sí. ¿Qué consejo le darías a las chicas o incluso a los chicos que quieren ser como Adriana? Sencillo. Sé vos mismo. Eso es. No trates de copiar absolutamente nadie. Eso es. Vos sos vos y vos vas a llegar a algún lado por ser vos. Allá. Vos. Ya, ¿y por qué no me ponen esa? Poneme esa, vos. Sí, pero que estás con... Es que me olvida. Esto está más cerca. Ah, se me olvida. Ahora, tu carita. Adri, mira, esta dinámica a mí me llega a hacerla. Y así, pero yo estoy tan metida en el papel que yo no le voy a poner atención. Ay, pedo, bien. Ay, no. Lo siento mucho. Me gustó hacer una dinámica. ¿Qué es? Imagina o recordate aquella Adri en aquel momento que vos le pediste a Dios. Y viene esta Adri y llega a esa habitación donde estaba esa Adri. ¿Y qué le dirías a esa pequeña Adri de ese momento? Ay. Pensá, tranquila. Ay, no, yo... Primero le dieron un abrazote de oso, porque sé que, es que yo no hablo de mi vida privada y no me gusta hablar de mi vida privada, pero si le diera ese abrazo, que no sé cómo decirlo, porque no es como ese apoyo o no sé, simplemente le diría que la amo y que ella es capaz de cumplir todo lo que ella se propone. Bien. Porque soy muy soñadora. Y tengo eso, ya les dije, como de no de manifestar, sino que yo le pido a Dios desde el fondo de mi corazón, que siento que Él me escucha. O sea, Él me escucha y lo deseo las cosas no desde el dinero o no desde otra cosa que hablamos con ella.
no es de lo que quiero, o sea, como ajá, por avaricia, tener, ¿sabes? Sino por mí. Porque me, o sea, porque me lo merezco, porque soy suficiente, porque... Porque podés. ¿Entendés? Porque puedo. Total. Sí. Bien, se entiende, se entiende bien. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna vez alguien de Honduras te ha regalado algo? Ay, no. Ok. This is the first time. Honduras te manda dos regalos. A ver, dígale, chaval. Yo pido que respeten este momento, hijos de la gran... Ustedes dígale, dos. Chaval. Dígale, chaval. Deme dos segundos. ¿Qué está pasando? Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Hey, gente, recuerda que el podcast hoy, amigos. Sería bueno que... Tengo miedo. Ah, no, tengo tranquila, miedo. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Estás tan preparado. Mira, ve. El equipo de fútbol más amado de Honduras te manda un regalo. No vas a hacer eso, chaval. No vas a hacer eso, chaval. Sí, no, sí, 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 te la mandaron, hombre. Te la mandaron. Sí, disculpas. No, hombre, chaval. Que no es la gente. Honduras desea que hagas ejercicio con esa camisa. Esta es una camisa de un equipo de fútbol en Honduras que se llama El Maratón, que es uno de los equipos más queridos. No, es el más querido. Ah, para respetar a mis compañeros. Y la queso al que no tuvo la iniciativa. Sí, sí, está. ¿Qué te parece? Está linda, ¿va? Decir que sí. Sí, pero de verdad me la mandaron. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. O tú me la diste. No. Yo soy cercano al equipo, ¿verdad? Y voy para El Salvador, voy a hacer tal cosa. Bueno, ¿qué tal? Mandarle la camisa, tal vez le gusta, no sé. No perder nada con intentar. TQM Maratón. ¡Ese! ¡Que sean campeones! ¡Que sean campeones! I'm so sorry for you. Decí, Adri. No, decí. El lema de nosotros, soy del verde y soy feliz. Soy del verde y soy feliz. Pero ¿y entonces por qué su equipo no me mandó nada? No, es que mira, Adri. ¿Ves? El equipo más corrupto del país. Ahí está. Ahí ya no me meto yo, Adri, porque de verdad que me van a agarrar ahí del dejémoslo. Pelo. Ya te, ya, Adri, yo ya hice. Esta camisa la usó Zúñiga el respete, lunes. Respete, respete. No. Espérate, yo voy a ver si es cierto. Ordenle el sobaco. Mentira, Adri. ¿Ves? Mentira. ¡Ah! Mentira, Adri. Pero huele a palurazo. Huele a hombre protector. Mira, ahora te vamos a dar. No, hey, Adri, ¿cómo vas a dejar que haga eso? Te vamos a dar otra camisa. No, amigo. Pango, pasásela. Perro, voy a terminar el live. Escúchame, hay que darle respeto a la voz que viene también. Mira, qué bárbaro este. Con esta camisa, Honduras te va a amar. No solo los seguidores del equipillo este. Del baratón. Baratón. No sino tienen... que Honduras. Porque esta camisa representa el trabajo de todos estos soquetes. Representa la trayectoria del bonito show. Y en Honduras no hay ya camisas de estas. Pero nosotros dijimos, esa no la toquen porque se la vamos a dar. Sí. Normal. Normal. Sí, siga hablando. No, normal. No. Entonces, en este momento te queremos dar entrega de lo más buscado en este momento en Honduras. Y ahorita que venimos a El Salvador, la gente también quería mucho. Fue sold out en 2 semanas. Y esta es la camisa de los hijos de Morazán, la segunda edición. ¡Ay, no! Dios, sí, se está haciendo. Mira, la amo. Este es nuestro prócer Francisco Morazán. No sé, obviamente lo tienes que conocer. Que está enterrado acá. Ese hombre, vos. Sí. Sí, mira. Era calidad. El corazón con las benditas, ¿verdad? Era. ¿Ha roto? Somos nosotros ahora, los hijos de Morazán, curando corazoncitos. Dando sonrisas, lo que vos explicabas. En la parte de atrás está cada uno de nosotros y nos gustaría que, viendo los pichinguitos que están ahí. ¿Cuál crees que quién es quién y cuál es cuál y por dónde y cómo es la cosa? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. No te voy a dar pistas. Pero volteame a ver. Volteame a ver. No te voy a dar pistas. Volteame a ver. ¿Cuál soy yo? Bien. Bueno, vale. Vamos a ver. ¡Ah! Chaval. Vamos a ver. El solecito porque eso es jodión. Sí. Y este es. ¿Quién? La bateada más épica del programa. Bien, bien. Homie, como que Memo está aquí, como que Memo está presentando el programa, homie. ¿Ah? Homie, aquí está. Venga. Bien, es que no es olimpista ella. Pero es que mira,
me tenía que desquitar con este voto. JT, ponga la cámara principal, por favor. No, sí, pero ah, seguí, es que mira, es que tenés cara de nubecita. Ajá. Así como. No, de doña. Sí. De doña nube. Mira, es que aquel, es que mira la nariz de la nube. Pero viste la nariz, sí. Y el único pichingo que tiene nariz y el único que tiene nariz aquí grande es mi amigo, pues. No, pero también. Así va. Es que no, Fanconi, es que es Memo, mi perro. Sí, pero usted ve, JD. Vamos acá, JD. Gracias, Memo. Perdóname, JD. Perdóname. Solo bueno, que sea esta vez, vamos. Pero sí me agarraste ya de base más de una vez. Sí, sí, todo viendo. Y la X, es toda la gente, los soldados de Morazán, toda la gente que los viene fans bonito de show. Bonito show. Yeah. Me encanta, sí. Original, muy original. Yeah. Muchas gracias. Gracias. Este es un relito de parte de los hijos de Morazán, los soldados de Morazán que están viendo. Ay, oh, shit. Homie, ha estado en la línea ahí, ¿va? Casi. Entonces esto te lo regala los hijos de Morazán, cada uno de nosotros, el equipo que está acá y los soldados de Morazán que te quieren mucho. Honduras te quiere mucho, de verdad. Así gracias. Que muchas gracias. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Vaya, aquí está tu otra camisa, mira, por si la querés. Si no, la puedes botar, no hay problema. ¿Okay? Papi, respeta, no respeta. Hay una afición que te sigue, hermano. Ah, bueno, así es cierto. Una afición que te respeta, aún así, aunque vos seas fanático del otro equipo basura. Pero mire, no hagamos polémica, pues. Sí, sí, es que estos hablan mal del equipo. No, pero es que y hay una afición detrás de ese. Ese joda. No, mira, es que estos son los FIFA, pero en su máxima expresión. Ajá. Kenny, andamos en lo mismo, andamos en redes sociales, somos creadores de contenido, ¿verdad? Antes de yo prometerle a la gente de Honduras que está viendo ahí en el chat, están ahí entretenidos, si nosotros armamos una bonita vuelta y te hacemos la invitación a que vayas a Honduras a crear contenido, a trabajar. Ay, ah, ahí hiciste una cara fea. Ya. Ey, pero mira, ve. Ey, no están. Mira, ve, mira, ve. Ajá. Ey, ey. Kenny dijo que sí. Kenny dijo que sí. No, ¿por qué aceptarían? Pero ¿aceptarían? Es que diste huelga, dice. Por diría, eso. No. Vuelta. Hacer diría una vuelta. Diría que sí, por la única y sencilla razón de que me sentí extremadamente cómoda en este podcast. Ok, entonces. Ahora, aunque Kenny no quiera, yo le prometo al pueblo hondureño. Solo que necesito dos entradas. Ya se fue este. No, y te vamos a pagar avioncito, ¿viste? Para que no es gran rato. Para que no vayas en bus. Sí, no, tampoco vos. Adriana va para Honduras. Homie, Paco. Te mereces una vueltita en los San Pedro. Dale una oportunidad, homie. En las islas. Que va de cachimbado, lo preenojado. Sí. A ver, las últimas palabras, Adri, para todo el público, para todas las personas que te siguen y te tienen un cariño enorme alrededor del mundo. Bueno, primeramente a ustedes les agradezco. Bueno, ah, no, eso va al final, vea. Ah, sí, vaya, más. Me pasé, es que los órdenes de la. No, dale. Como querrás. Vaya, les mando un gran saludo. Gracias por estar aquí, por habernos soportado. ¿Cuántas horas, pues? Casi dos. Recuerden seguir siempre sus sueños. Yo sé que siempre hay adversidades, ¿verdad? Pero usted es más fuerte que eso, ¿ok? Los amo con todo mi corazón y espero verlos pronto en este mismo podcast. Muy bien, estudio. Mira, nosotros agradecerle a ustedes por su tiempo. Sabemos que la agenda es apretada, pero la verdad valoramos mucho. La gente te quiere muchísimo. ¿Podría saludar a algunas personas? A ver, espere, decir nombres y saludar. Voy a dejar la laptop. Vaya. Quites agua ahí, hijo mío. Yo tengo. Oh, shit. Espere, que esta página no tiene que abrirse. Ahí está. Solo para que le hagas algunos nombres y puedas saludarlos en este momento que escriba la gente. Preñame, JD. No pongan esas cosas. Hey. Siempre va a leer a Adriana, hombre. Lee a algunas personas, Adriana. Saludos, Yanni. Espero verte en Honduras pronto. Ahí está. Mi muñequita bella. Quiero ver. No, hombre, preñame, Fanco. No. Abajo. Preñame, más están poniendo. Es que la gente vulgarcilla. A mí. Ahí está, mira. Espérate, vos. Espérate, vos. No, mira, soy yo, no espérate, soy yo. Va. Mi vida, ahorita voy. Sioni Carías. Tan bella, te mando un gran abrazo. Quiero ver, te amamos. Yo también te amo, Andrés. Claro que sí. Ahí está. Bueno, es que van muy rápido, vos. Son un montón. Que firme el espacio disponible. Claro, vos ya lo. Aquí si está. Me dejan ahí. Vaya, aquí está. Vaya. Ahorita. Vaya, ahorita que la gente vea. En vivo. Está Juan Pazurita. Vamos para atrás. Está Mauricio Ubón, que es el hondureño que quedó campeón de la Serie de la Mundial de Béisbol. Mira a ver si sirve vos. No, hombre, qué guay. Aquí, no, lo puedes apoyar. Aquí. Que vea. Ahí está. Adri, ¿te gustaría hacer alguna pregunta a este grupo antes de despedirte? Que la deje firmar primero, dice. Que dos cosas a la vez no puede hacer ahorita. Mientras firma. Bien.
que te gustaría saber del grupo, del equipo? Adri, homie, corazoncito. Bien, bien. Homie con J, ¿vea? Sí, así. Sí, porque ahí no nos meten. Sí, nos meten allá. No, que si te gustaría saber algo del grupo de los hijos de Morazán, algo, alguna interrogante que te haya surgido en este, en esta hora de tertulia, de plática. O antes. O la verdad es que no somos nada interesante nosotros para. Como sí estaba pensando cuando usted me estaba haciendo las preguntas, que cómo empezaron, cómo surgió. El hambre. Vaya, esto. El hambre. Vaya, hambre. La necesidad. La necesidad. Estamos desempleados todos. Estamos perros. No, pero es que la verdad es hacen un cuarteto excelente. O Gracias. Sea, todos se llevan bien, como que. Bueno, yo no sé más allá, ¿verdad? Aquí, aquí ustedes muestran que, ¿verdad? Parece, va. Pero sí, o sea, nunca se quedan sin hablar. Yo sí. Me quedara tiesa, sí. Y ahora que le pregunta a esta maje, vos. No, y fíjate que así es. Sin micrófonos, fuera de cámara, es el mismo feeling, la misma vibra. Y pues, en realidad, Chaval ya tenía el feeling de podcast. Yo quería hacer programa de radio. Yo le dije a Fanco, Chaval le dijo a Fanco y Fanco nos dijo a los dos, pues, fíjate que aquel más es por aquel lado y fíjate que el otro más. Pero el feeling de podcast, Chaval, ya seguía mucho gringo. Y en Honduras no había ese flow. Entonces, fueron los pioneros. Y varias radios nos batearon. Sí. Entonces, en realidad nos tiramos a redes sociales. No, honestamente mejor. fue así. Buscamos una radio porque era donde nos sentíamos más cómodos nosotros. Aquel trabajó en radio, yo trabajé en radio, él trabajó en televisión en radio, aquel trabajó en radio. Entonces dijimos, el feeling es en radio, pues. Y esto es como daba como para radio. Pero nos batearon. Entonces, o sea, no nos quisieron. Y ahora le dan gracias a Dios por eso. Sí, la verdad que sí. Sin ganas de ofender a nadie. Claro. Sin ganas de ofender a nadie. Buscamos oportunidades en medios de comunicación tradicionales. Tres radios fueron. Nos cerraron las puertas y hoy en día, gracias a Dios, tenemos más influencia que casi todos los medios de comunicación. Y también gracias a DJ Isaiah Radioactiva, porque ellos sí, ellos abrieron las puertas. Fueron los que nos abrieron las puertas. Ah, ellos sí. Otras no, pero sus razones tenían. No, porque no querían. Era difícil de verdad como confiar o creer en un proyecto que no tenía base ni fundamento. Pues ahorita, sí, pues obviamente, pues como hemos crecido. Ni pata, ni una nada, no tenía nada. Y sigue, la verdad, no, porque lo que tenemos es un cámara. Sí, la cámara, invitado. No, y a este, este no lo quería. Mira, no, pero eso me corresponde decirlo a mí. Contale, después, como estos dos creen, creen la superioridad. No, espérate, somos. Entonces yo digo, no, hombre, le falta algo al programa. Digo, y a este perro ya le había dicho dos veces yo, qué pedo, perro, trabajemos. No me paraba bola. Y aquellos no querían. Pero yo me les puse recio, papi, va a entrar Zuni, ahí qué pasó. Y ahora es de lo más. No, querido. Tampoco así. No, porque tampoco es que nosotros no lo queríamos. No lo querían, Fanco. Es que JD decía, a mí, es que. Vamos a ganar menos dinero, me decía aquel, va. No me quería. Aquel. Que le importaba. Vos me crees, va. Pero yo lo quería. Pues sí. Pero me iba a quitar tusa. Exacto. No, va, ya vi que es el tacaño, el que no. El que va a perder acá, el que no da chicle. Te entiendo. Mira, te entiendo porque yo fuera JD. Ah, vos fuera. Así vea. Entonces sí, JD. Bueno. Ah, bueno. ¿Para qué me voy a meter a pedo? No, pero es que no lo quería porque no sabía. Porque nosotros nos llevamos desde antes. Entonces vos sabes que bromeas con amistades. Claro. Ya a veces con una mirada vos ya sabes qué va a decir aquel. Uh-huh. Entonces no sabíamos si su niga no se iba a acoplar. Y efectivamente, llevamos. Le costó, pero. Llevamos aquí sin entender. No, la verdad es que. Nunca. En realidad, de una. Desde el primer programa fue una gran sinergia, la verdad. Y bueno, es que nos entrevista. Que haga ahí el podcast y que nos. Pues sí, le dijo que quería saber. El pedo es que empezamos en el 2020, lo pausamos y comenzamos en el 2021. No, enero. Chaval, lo pausamos, no. Cuente, chaval. En enero. ¿Quién se enculó? No, aquel. Yo hice toda la inversión, va, del equipo. Que no fue mucho. Y aquel me dejó botado con el business. Fue Irina. Bueno, unos 10 mil pesos que siguen reclamando. 10 mil pesos que fue la mujer de este que los puso. No, fueron. Ustedes saben, papi. Yo me tuve que retirar del proyecto por unas razones ahí, pero esto siguieron. No. Ni nos avisó. Teníamos programa el martes. Simplemente dejó de llegar. Chaval iba aquí. Y aquel. Y no volvió a llegar. No volvió nunca. Pero es que tenía compromisos, vieja. Y el nuestro. Tengo compromiso. El pedo está que ya estamos acá, mirá, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y tanto que llegamos acá a estar con vos después de 200 correos y avisar a la embajada salvadoreña. Tuvimos que llamar a Bukele. Sí, Kenny. Papi. Kenny, le vamos a hacer un. Démosle un aplauso. Bye. Por favor, gracias. Fue difícil. Gracias. Pero así, güey. Así, joder. No, un aplauso por su historia. Bueno, gracias. Una historia muy conmovedora. Adri, gracias. La verdad, nosotros estamos muy contentos. Te esperamos allá. La verdad, la invitación que hizo Chaval es cierto. Sí, vamos allá. La gente
te estoy diciendo, lo que hagamos la gente te va a esperar con los brazos abiertos juntos. Gracias. Sí, yo. Ya llego pronto a comer baleada. Vos relajate, vos. Sí, hombre, vos. El Nance, ¿Vos seguís en el sillón cuál? En el sillón aquel hundido, así. Sillón chundido ahí con él. Toma pie de sorte. Vos hablabas de la energía de las personas que le das cabida. ¿Que sentiste eso esta noche aquí? No, eso fue excelente. De verdad, de ninguno. Muchas gracias. Ninguno. Mira, muchas gracias, Adri. Nosotros tenemos un éxito. No te digo que tampoco soy psíquica, vea, pero hay lo cosas. Que siento a leguas y aquí no he sentido, pero lo que. Vale. Tenemos un éxito musical que está muy famoso ahorita. Está pegado. Y yo sé que te la vas a aprender rapidito. Primero mis compañeros la van a tirar. Vaya. Y después Adri sigue. Vaya, pues. Primero voy yo y después JD y después Adri. Y ya. Ya, ok. 3, 2, 1 y. Ay, dime, papi, si tú me amas. Yo soy original. Qué raro. Yo no ando siguiendo tendencias, no como no, la coqueta sí la seguí, pero ustedes no van a seguir. El perro tenía sed. Ay, dime, papi, si tú me amas. Dale como el perro bebe agua. Vaya, los cuatro juntos. Ay, dime, papi, si tú me amas. Dale como el perro bebe agua. Los cuatro. Desde El Salvador, los hijos de Morazán, papi, nos vamos. ¡Los amo! ¡Nos vemos pronto! ¡Claro bonito show, bonito show!